Mi mente está palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Que mi libertad se termina en ti y sentirte cerca de nuevo es saber.
Hola, pruebo el audio si se escucha. ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Era para saber si andaba porque me acaban de conectar las cosas acá en el consultorio, viste, y a veces. Gracias, ¿eh? Ahí me muteo de nuevo.
Bueno, muy buenos días a todos, buenos días a los que están aquí presentes y a los que están online, les agradezco por Zoom. Me voy a presentar, soy la diputada Verónica Porceli de Barográf, soy diputada provincial y este año he presentado un proyecto de fortalecimiento y abordaje de las problemáticas de adicciones. Ese proyecto lo estoy trabajando, lo estamos trabajando como equipo a través de audiencias públicas. Para quienes nos están escuchando, la audiencia pública es un espacio donde se escucha al público, la palabra lo dice, y tiene que ver con esto de poder reconocer los actores que forman parte de cada espacio. Antes de comenzar, quiero contarles que estamos en el auditorio del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, y tengo a mi lado a su secretario general, que nos ha prestado amablemente, y la verdad que para nosotros es un halago poder estar en este espacio, así que quiero que él también les dé la bienvenida por ser el dueño de la casa. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos, principalmente por elegirnos. Para nosotros es un orgullo realmente poder estar en esta audiencia pública para el tratamiento de la Ley de Fortalecimiento de Prevención, Asistencia y Tratamiento de Adicciones de la provincia de Santa Fe. Veo muchas caras conocidas, a Cachi, a Juana, a todo el equipo. Y para nosotros, sinceramente, decíamos en la Casa de los Trabajadores Municipales, que se lleve a cabo esta audiencia pública en una ley tan importante de adicciones, una problemática que tenemos realmente muy grande en este contexto que estamos en la Argentina, y poder generar este tipo de herramientas para nosotros, bueno, es algo que nos da la posibilidad de alguna manera ir resolviendo o intentando resolver las problemáticas que tienen los trabajadores en su conjunto y las sociedades. Así que nos sentimos muy, muy orgullosos, lo hemos cedido el espacio totalmente sabiendo de la importancia y también tratando de traccionar políticas desde todos los niveles posibles. Así que los agradecidos somos nosotros, sepan que para lo que necesiten cualquier tipo de tratamiento o lo que sea de políticas para los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Nosotros somos un gremio que se debe a la sociedad, somos trabajadores de la comunidad, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias a ustedes, de corazón. Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Bueno, contarles que desde el Observatorio de Víctimas que coordino, es un observatorio que pertenece a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, nosotros quisimos abordar esta temática porque en realidad es una deuda que el Estado tiene con las víctimas del delito. Ustedes saben que hace muchos años los delitos tenían otras cuestiones, otras causales. Hoy, digo hoy y desde hace ya unos años, la droga, las adicciones forman parte de, está, atraviesa de alguna manera cualquier tipo de delito, porque si ya sea por el uso, ya sea por la cuestión económica, ya sea por el negocio, y cuando queremos reparar a las víctimas de la inseguridad o las víctimas del delito, el Estado debería también contemplar esto que nosotros proponemos, que es disminuir la demanda, ¿no? Lograr una sociedad con menos violencia, porque las adicciones traen violencia, y creemos que le debemos, más allá de la reparación que se puede hacer con justicia y ayudando y consolando, también debería el Estado poder asegurarles que nunca más va a volver a pasar lo que están sufriendo las familias víctimas de la delincuencia. Quiero, antes, les voy a contar después un poquito cómo está compuesta, pero como tengo una deuda con quien va a ser la primera oradora y quiero cumplirle con el horario, voy a dar entrada a una persona que no es de Rafaela, todos los demás forman parte aquí de Rafaela, pero es la doctora Silvina Pedrouzo. Es médica pediatra, especialista en desarrollo infantil, experta en el impacto del uso de las tecnologías
en niños y adolescentes. Preside la subcomisión de TICS de la Sociedad Argentina de Pediatría y participa por segunda vez en esta audiencia, dado la importancia que le asignamos a esta problemática. Silvina, buenos días. Buenos días, para mí es un honor tu invitación nuevamente, Verónica, para charlar temas tan importantes como los que ustedes están abarcando, que agradezco todas estas posibilidades de concientizar a la comunidad y de llegar hacia las problemáticas que nos aquejan a todos, ¿no? Excelente, Silvina. Te voy a preguntar, así bien cortito, ¿qué ves o qué influencias tienen estas pantallas o las tecnologías en nuestros niños, incluso de los más pequeños, y en nuestros adolescentes? Bueno, un poquito ver que la omnipresencia de la tecnología en los hogares hizo que cada vez en forma más temprana los padres lo ofrezcan con algún tipo de fin, como darles calma, compañía muchas veces, y para entretenerlos a los chicos. Estamos viendo las consecuencias del uso temprano, que tiene que ver con que estamos viendo niños que tienen alteraciones en el comportamiento, en las regulaciones de emociones, tienen dificultades para relacionarse socialmente, y sobre todo dificultades para todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Estos chicos que crecen así muy solos, junto con la tecnología, una tecnología que atraviesa todos los estratos sociales, porque también en todos los hogares, aún en los más desfavorecidos, existe algún teléfono inteligente por ahí y acceden por ahí con menos cuidados que otros niños. Entonces, estamos viendo estas consecuencias, niños que no hablan, que le cuestan manifestarse o que tienen problemas en el comportamiento y que van creciendo un poco solos, sin educación en relación a los medios. Y así después tenemos adolescentes y preadolescentes y niños en edad escolar que empiezan a tener algún tipo de uso o comportamiento problemático en relación a usarlas y no poder parar de hacerlo. Y esto no sucede en todos los chicos, sí en los que están más predispuestos a nivel genético o por alguna falta de contención social, afectiva o lo que sea, que se encuentran en algún periodo de más vulnerabilidad, esos chicos pueden tener comportamientos problemáticos que tienen que ver por ahí con que empiezan a tener también problemas asociados a la falta de autoestima, depresión, síntomas de aislamiento y sobre todo la prominencia de esta actividad por sobre otras, ¿no? ¿Vos tenés alguna referencia, nos podés dar alguna referencia a los que no son médicos y a los que necesitamos entender qué circuitos se generan en esto y por qué es más vulnerable el niño o el adolescente? Sí, en realidad todos los niños y adolescentes, preadolescentes que están solos son más vulnerables. Nosotros, los adultos, desde todos los sectores, yo como pediatra, ustedes como sector de políticas públicas y la familia sobre todo y los docentes, tienen que estar cerca y no dejarlos solos en la virtualidad porque los entornos digitales tienen peligros como que, o sea, podemos dejar a un niño frente a la computadora a los 5 años solo, pero no lo dejamos cruzar una avenida. Nosotros los adultos tenemos deberes de cuidado en todos los entornos. Y uno dice, ¿pero por qué habla de adicción a la tecnología? Y hablo por esto, porque son niños que se enfrentan a las tecnologías sin acompañamiento adulto y sin educación. Si uno está educado, conoce cuáles son los riesgos. Y uno de los riesgos es este. Tanto los preadolescentes como los adolescentes y también los niños, cuando interactúan en las redes, reciben likes, reciben como nosotros, que reciben por ahí comentarios positivos, a veces negativos, tienen la necesidad de pertenecer, y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Ese miedo a quedarse afuera de... ¿Por qué piden un celular cada vez más tempranamente? Porque todos lo tienen, porque yo quiero ser igual. Y muchas veces, todo lo que hacen en las redes, o no todo, pero gran parte, va en contra de sus propios valores, de los valores que le inculca a su familia, y están solos en un entorno que le puede producir una sensación ligada al placer. Cada vez que reciben la notificación, pasan de nivel en un jueguito, o, por ejemplo, apuestan en línea y reciben dinero, o tienen bonificaciones por ingresar, reciben un estímulo a nivel cerebral que es placentero, y eso hace que quieran repetir la acción. Por eso, en los chicos más vulnerables se produce el tema del comportamiento problemático o comportamiento adictivo, que se repite esta conducta por sobre las otras, y que la prefieren
antes que jugar, tener encuentros prosociales y otras cosas, ¿no? Había escuchado, Silvina, que en España se estaba proponiendo que los pediatras en consultorio tuvieran un protocolo para detectar estas actitudes, digamos, predisponentes, ¿no? Como Sí. preguntar, por ejemplo, no sé, si un chico hace deporte, a lo mejor a los 5 años, o sale a correr al patio, o juega. Preguntas indirectas para que los padres puedan develar o por lo menos demostrar qué está pasando. Sí, ¿Se es podría así. implementar algo así? Es así, claro. Hay que incorporar estas preguntas en las consultas, porque son espacios donde están muy solos desde parte de todos los sectores, como te decía, y preguntar un poco si este patrón es persistente y recurrente. No es importante si hay un chico que juega de vez en cuando, o juega 1 hora al día, 2 veces por semana, o qué sé yo. No es lo mismo ese chico que el que está 5 horas y con juegos con extraños y conectándose continuamente, o no puede parar y a veces no duerme por jugar. O sea, tenemos que preguntar cuál es la frecuencia, cuál es el modo, si están acompañados, cómo lo hacen, con quién, ¿no? Si apuestan o no apuestan, para qué lo hacen, cuál es la finalidad. Todo eso tiene que ver con que se aborden las consultas, porque si lo abordamos en las consultas, también podemos tener también la visión abierta de ver cuáles son los síntomas de alarma en cada niño que le está sucediendo esto, porque a veces no es el motivo de consulta y vienen porque están irritables, porque están endeudados, porque están angustiados, porque no quieren vivir, porque no tienen motivaciones de salir a la calle, de hacer actividad. Y eso es una pregunta más para hacer. No siempre son adicciones a sustancias, existen las adicciones sin sustancias. En este caso son las mediadas por la tecnología y que en general el acceso a las redes y a todo eso son accesos gratuitos, ¿no? Entonces no necesitan más que por ahí un teléfono para acceder a algo que se puede convertir en una adicción sin sustancia, ¿no? En un comportamiento que por ahí no está, está naturalizado como interactuar en las redes, termina siendo un problema, ¿no? Sí, yo te comentaba que me impresiona mucho en los bares, y supongo que en las casas pasará algo parecido, que a veces para que el adulto pueda tener una charla tranquila Ya. con los otros integrantes de la familia, esto de ver en el bar el celular puesto en el chico que queda inmóvil durante 1 hora mientras los padres comen o los abuelos, no sé, y el chico queda fascinado con el celular. Digo, parece inocente, incluso parece una Así. conducta benéfica porque de alguna manera nos permite comer tranquilos, pero esto deja huellas en su cerebro. ¿Es así? Exactamente. Sí, es así. Y por otro lado, este chico está solo viendo, reproduciendo imágenes y sonido que sobreestimulan su sistema nervioso, ¿no? Y un poco hablando también de preadolescentes y adolescentes, quería comentarte qué pasa con el cerebro de un adolescente, ¿no? Que está pasando estas vulnerabilidades psicofísicas, que tiene muchas hormonas y que está muy en una situación de cambio permanente, dejando de ser niño y preadolescente, que tiene mayor, ¿cómo te puedo decir?, avidez o mayor necesidad de recibir recompensas de sus pares, por lo cual se mete en las redes para recibir esa recompensa en un momento donde el control de los impulsos todavía está inmaduro. Por eso los adolescentes son propensos a las drogas y a ponerse en situaciones de riesgo que tienen que ver con esta falta de madurez a nivel cerebral, ¿no es cierto? Porque a veces uno no entiende por qué hoy este hace de todo, hoy se mete en todas, y en realidad es esa necesidad de ser reconocido que muchas veces va en contra de sus propios valores, pero que por su inmadurez cerebral hace que ese chico no pueda controlar sus impulsos y sí esté necesitado de recompensas. Danos algunos tips de prevención, por favor. Sí, para terminar, bueno, algunos tips de prevención, primeramente es esto, ¿no? Concientizar a la comunidad. Estos espacios de concientización son bárbaros. Por otro lado, que estos espacios estén involucrados todos los sectores, desde desarrolladores privados, sectores públicos, pediatras, que estamos en contacto, o sea, sector salud y sector educación. La promoción, como vos bien dijiste, Verónica, de actividad física, lectura, actividades artísticas, encuentros prosociales y de juego libre de tecnología. Eso es lo que tienen que hacer los niños y los jóvenes.
Y de parte de las políticas públicas, obviamente, regulación y normativas de todo esto que estamos hablando, colaborar entre todos los sectores para que las familias no se encuentren tan solas frente a estas problemáticas, y sobre todo dentro del sector salud, incorporar en las consultas estas problemáticas, es tener profesionales entrenados en que esto suceda, y por otro lado, brindar espacio de escucha y de tratamiento, sobre todo de sostén, a los que estén padeciendo alguna situación de riesgo o ya de patología. ¿Pantallas desde qué edad? Pantallas antes de los 2-0, por esto de que les contaba que son sobreestimulan el sistema antes nervioso. ¿Antes de qué? Perdón, no te entendí. ¿Antes de qué? Antes de los 2 años, nada. Antes de los 2 años, nada. Ni aún siendo programas educativos. Lo único que pueden hacer es videochat con familiares, y entre 2 y 5 años, limitado a 1 hora, co-visualizándose a que haya un adulto al lado para seleccionar e interpretar los contenidos. Para cerrar, ¿una hora diaria o una hora semanal? 1 hora diaria. El tema es que quiero recalcar que los niños pequeños, sobre todo los preescolares, aprenden de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que huelen, de lo que tocan y de lo que caminan, se caen y vuelven a aprender. Son sensoriomotrices. Por lo cual, no necesitan una pantalla para aprender, por más educativa que sea, porque ellos entienden en la experiencia directa, en lo que vivencian, no en lo que ven. Pueden aprender de si ve que otro está todo el día pendiente del celular, pueden aprender a hacer eso, pero en realidad los chicos aprenden en sus propias vivencias, en 3 dimensiones, no a través de una pantalla. Sobre todo los pequeños, ¿no? Silvina, 1.000.000 de gracias. Tu aporte siempre nos enriquece y bueno, hay que pensar qué estamos haciendo con estos niños. Muchísimas gracias. Días. Gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría por facilitarnos este encuentro contigo. Excelente, gracias Verónica, gracias por tus esfuerzos para que esto mejore. Bien, ahora vamos a dar cabida, yo salto así rápido porque quiero ser lo más puntual posible. Cada orador tiene alrededor de 8 minutos, suena como escucharon el timbre, y les doy 2 minutos más para que puedan terminar y redondear la idea, para todos igual. Le voy a dar cabida al diputado provincial Juan Argañaraz, que me dijo que no dijera nada de él, pero yo voy a decir. Pertenece al bloque Inspirar de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, es especialista en liderazgo, planeamiento estratégico, gestión por procesos y gerencial, Juan es padre de familia, emprendedor, docente y líder de jóvenes. En sus acciones siempre busca el bien común, y lo tengo sentado a 2 butacas de la Cámara de Diputados. Bueno, primeramente, bueno, gracias a todos los que pudieron venir, a todos los que nos están viendo por Zoom. Bueno, felicitaciones Vero, Cachi, gracias por crear este ámbito para poder conversar. Gracias también a Darío, porque cuando lo llamé para ver si podíamos conseguir un lugar, ahí nomás se fijó agenda, dice pasale mi número, y bueno, ya pudieron concretar. Gracias Darío, a vos y a todo el equipo de SEOM. Bueno, lo mío es muy cortito, la verdad que es todo un desafío, pero creo que estamos viviendo un tiempo muy lindo. Bueno, hace 2 semanas el centro asistencial, que cumplía 60 años, trajo a Alfredo Miroli, tuvimos una capacitación, yo no pude quedarme hasta el final, pero estuvo mi esposa, pues justo tenía una cena. Ayer fui a una charla sobre Hablemos de Ludopatía, que bueno, estaba Carla también, y algunas personas de aquí que estuvieron ayer. Bueno, creo que esto está muy bueno, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos nosotros para después ver cómo llegar con políticas públicas. En mi caso, Vero me comentó, no voy a tener todo el tiempo necesario para poder hablarles, así como Verónica presentó este proyecto que está muy bueno, y yo creo que te acompañé con la firma, Vero, si mal no recuerdo. Yo presenté un proyecto sobre inteligencia emocional. Bueno, yo hace el 2019 que estoy como diputado provincial, y creo que lo presentamos a principios del 2021. Lamentablemente, también tengo que contarle esta realidad de la legislatura. Es muy complicado mover los proyectos dentro de la legislatura cuando sos minoría. Entonces los proyectos entran a las diferentes comisiones. Bueno, ese proyecto caducó, porque a los 2 años como que se vence. Así que ahora lo volvimos a presentar a ese proyecto. Le cambiamos el nombre, yo después si quieren les paso mi número, se los paso a Vero para que se los pueda compartir, pero habla sobre inteligencia emocional, que bueno, es muy
Intensamente uno e Intensamente dos, que es la película, pero tratar de hoy por hoy no solo volcarles conocimientos, sino también enseñarle a los niños en la primaria y en la secundaria cómo manejar las emociones. Muchos chicos entran en el tema de las adicciones, no solo de sustancias, sino también que puede ser en el alcoholismo, la ludopatía. Hoy por hoy, ayer hablábamos, cuando voy a analizar la situación. Yo decía, hoy estábamos tomando un café con una persona que tuvimos una reunión, y decía, vos a lo mejor le pasás a un chico para que tenga en su billetera virtual, tenga dinero para el almuerzo del mediodía, y a lo mejor ese chico no se está alimentando, sino que lo está apostando. Entonces se está produciendo un doble daño. Está usando ese dinero para tener una adicción y no está usando ese dinero para alimentarse. Entonces, hay muchas cosas que las podemos trabajar desde las escuelas, que es toda la cuestión más blanda, por así decirlo, que es trabajar en todo lo que es capacitación, inteligencia emocional y toda esa cuestión. También recuerdo que, bueno, está Luis, que fue intendente de la ciudad, había un programa muy lindo que se hizo varios años en Rafaela, que se llamaba La Buena Vida, que era capacitación que se trabajaba en el tema de prevención de las adicciones. Entonces ahí se daban capacitaciones desde proyecto de vida, cómo manejar las emociones, cómo manejar la frustración. Muchos chicos entran en el tema de las adicciones porque no saben cómo manejar la frustración. Pero bueno, yo mucho más no quería decir. Por supuesto que el proyecto, todo aquello que lo quieran, me escriben. Mi número de celular está en todas las redes o se lo paso a Vero. Es un proyecto que hoy lo volvimos a presentar. Lo tuneamos un poquito, como los autos, lo tuvimos que tunear, cambiarle algunas cuestiones, le cambiamos el nombre. Este proyecto también lo fuimos trabajando con muchas instituciones que están trabajando el tema de educación emocional. Bueno, y hay algunas referentes a nivel nacional. También hicimos un Instagram Live una vez con el doctor Sebastián Palermo, que es de Córdoba, y quisimos organizar un congreso sobre educación emocional, pero lamentablemente no nos dieron los tiempos, pero la idea es poder hacerlo e invitar a Malaise y a Sebastián Palermo, que son dos referentes en el tema de educación emocional. Creo que estos temas son lo más importante que podemos hacer en este tiempo, es ponerlos en agenda y capacitar. Bueno, quiero agradecer también a todos los que conforman el Consejo Asesor de Consumos Problemáticos, que son todas las instituciones de Rafaela, que están trabajando muy bien este tema. No sé si hay alguna pregunta o algo me quieren hacer. Porque en realidad, cuando decidimos hacer la audiencia pública aquí, había que preguntarle a alguien local, ¿no? Como para conocer a quienes están trabajando en el tema. Entonces, le digo a Juan, mi vecino de butaca, y Juan me dice: estoy muy ocupado, pero tengo la persona indicada. ¿Quién la ligó? Su esposa, Nieves. Y entonces, pobre Nieves, la pusimos a trabajar y con ella tuvimos el contacto con el Consejo Asesor, por el cual tuve también la posibilidad de conocer a Marcia Molina, que es del Departamento de Desarrollo Humano de la Municipalidad, que iba a participar, pero bueno, hoy por agenda venía un operativo de la provincia y entonces pidió disculpas, pero digo, muy interesante ese espacio porque creo que es una red que va funcionando muy bien conectando los distintos actores. Así que gracias Juan por la posibilidad, gracias Nieves. Nos pasó, bueno, yo tuve el presidente de la vecinal de mi barrio, de San José, donde no lo voy a mencionar al chico, pero bueno, había un chico que iba a lavar el auto nuestro. Bueno, una vez tuvimos que acompañarlo para dar referencia en un trabajo que duró 3 días. Bueno, él robaba, según él decía que robaba para algunos de la policía. Bueno, y un testimonio bastante de acompañamiento. Era un hermano de una persona muy particular de nuestro barrio, que hacía mucho lío en nuestro barrio, que no lo quiero mencionar, pero bueno, tratamos de acompañarlo esto para contar un testimonio vivo. La verdad que es un acompañamiento que hay que hacer durante muchísimo tiempo. Bueno, aquí hay en Rafaela hay instituciones que hacen un trabajo. Hola, bueno, yo conozco, no, por eso conozco el trabajo del hijo pródigo, que lo llevan por 4 etapas o 5 etapas, después seguramente lo van a comentar. Pero bueno, digo que el hecho de estar y escucharlo a estos chicos, por ahí darle un trabajo, acompañarlo,
Bueno, este chico lamentablemente en mi barrio después tomó la decisión de suicidarse, pero bueno, así como tenemos testimonios como él triste, tenemos otros testimonios muy lindos de personas que se lograron restaurar, como bien decía antes vos, Vero, que tuvieron su proceso de restauración y hoy pudieron conformar una familia y están muy bien. Pero bueno, así de esos testimonios tenemos muchísimos para contar. Nada más que nos vamos del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Nieves. Les dije que le iba a contar un poco el esquema de del proyecto, porque ¿por qué Juan, además de ser un compañero y de estar con nosotros en la cámara, este tema de las emociones tiene mucho que ver con el proyecto? Porque el proyecto tiene tres partes: un observatorio para poder entender qué nos está pasando, no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo la ciudad que el campo, no es las adicciones van tomando un color distinto según la sociedad donde está establecido, nos atraviesa a todos, no se salva a nadie, en el sentido de que todos de alguna manera estamos conectados con alguien que tiene, o en la familia, en el barrio, como decía recién Juan. Y ese observatorio nos podría permitir con datos concretos, ¿no? ¿Es verdad que se empieza a tomar a los 8 años? ¿Es verdad que los chicos se drogan con marihuana o con crack? Digo, tenemos datos de la leyenda, pero necesitamos datos para políticas públicas concretas y atacar el problema de base. Después viene la segunda parte, que para mí es una de las más importantes y la más relegada, que es el tema de la prevención. Y en la prevención, que es el antes, ¿no? Porque se puede hacer prevención a lo largo de todo el proceso, pero el antes es que esto de disminuir la demanda implica que menos chicos, menos niñas ingresen en el campo de las adicciones, fortaleciéndolos para poder resistir, porque yo la adicción no la voy a erradicar. Y en esto quiero hacer hincapié porque el manejo de las emociones es un pilar fundamental, ¿no? Y por eso lo había invitado a Juan y a Nieves a que pudieran complementar con este proyecto, que seguramente lo integraremos. Quiero agradecer, aunque ya Juan lo hizo, la presencia del ex intendente de Rafaela. Gracias, Luis, por estar aquí. Y gracias también a Carla, ¿no? Así, concejala de la ciudad. Muchísimas gracias por hacerse presente en esta audiencia. Le voy a dar participación ahora a Patricia Gileta. ¿Está bien así, Gileta? Bien. Es integrante de la Pastoral Diocesana de Adicciones y coordinadora del espacio Escucha, realiza acompañamiento y contención para familiares de mujeres con problemas de adicciones. El tercer capítulo tiene que ver con esto de qué hacemos con las personas que ya están en proceso de adicciones. Y Patricia nos va a ayudar con su trabajo, con su experiencia. Este lado. Bien. Perfecto, sí, dale. Bueno, buenos días a todos. Tengo un machete acá porque. Bueno, un poquito estar acá, agradezco esta invitación, es contar nuestra experiencia. Hace 2 años comenzamos, tomamos la decisión de un grupo de mujeres que pertenecemos a la Pastoral Diocesana de Adicciones. Tomamos la decisión de comenzar a trabajar o poner la mirada precisamente en las mujeres. Vemos que no está abordado debidamente, que es la mujer en adicción está silenciado. Vemos que está totalmente estigmatizado. Igual también la situación de la mujer es un poco es más compleja que la del varón, justamente porque también tiene hijos a cargo y tiene que llevar adelante la crianza de sus hijos. Y más allá de las diferencias biológicas y psicológicas con el varón, ¿no es cierto? También detectamos que, esto hace muchos años atrás, que no hay espacios para los familiares de las mujeres con problemas de adicciones. Bueno, cuando nos empezamos a meter un poquito de lleno en esto, nos dimos cuenta la cantidad de mujeres, de chicas, de niñas, de mujeres adultas
que están pasando por este flagelo, ¿no? Que están atravesados por las adicciones. Por eso vuelvo a decir, no está visibilizado, está silenciado, y bueno, nosotros queremos empezar a darle voz a todo esto. Teníamos en mente, en ese momento, dos servicios. Uno era trabajar con las familias y el otro era poner en marcha un hogar de día o un hogar de acogida para todas las chicas que vuelven de sus procesos de recuperación, internaciones, etc. Estas chicas vuelven y, bueno, obviamente tienen que reinsertarse en la sociedad, tienen que volver a la familia, volver a tomar contacto con sus hijos. Entonces, el tema de revinculación y bueno, un montón de cosas más. Bueno, decidimos dar inicio a este espacio de escucha, acompañamiento y contención para familiares de mujeres en adicciones. Creemos que sostenemos y afirmamos que la familia tiene que hacer un proceso. Muchas veces la familia no... vamos diciendo, le cae la ficha de lo que está pasando, ¿no? Siempre está buscando otras excusas, otros motivos, o no entiende qué pasa con la hija o no, con el familiar que está afectado. Entonces, bueno, en este espacio es donde la familia se le invita, obviamente que llegamos a través del boca a boca. Nosotros en el espacio priorizamos la intimidad y el anonimato, no nos interesa nombre y apellido, no nos interesa ocupación ni nada. Y la intimidad es preservar ese momento donde ellos abren su corazón y cuentan todo lo que les está pasando. Sus testimonios son bastante duros, porque estamos hablando de familiares en la adicción de más de 20 años, y recién ahora están empezando a decidir a iniciar un proceso dentro de la familia. Así como el adicto tiene que decidir internarse o hacer un proceso para recuperarse, la familia también le va un tiempo para iniciar, para decidir iniciar ese proceso. Bueno, este espacio lo abrimos en la vecinal del barrio 9 de Julio. Como les dije antes, hace 2 años que iniciamos. Nos juntamos, nos encontramos una vez por semana. ¿Y por qué le decimos espacio y no grupo? Ya la idea de espacio es algo abierto, ¿no? El grupo nos da la sensación de que es algo más cerrado. En este espacio nosotros estamos abiertos a recibir todas las realidades de las familias, porque cada realidad familiar es distinta a otra. No hay una realidad que se asemeje a otra. Bueno, sí. Uno de los motivos, perdón, uno de los de lo que más escuchamos dentro de este espacio de escucha es esta palabra, cuando llegan, generalmente son madres las que se acercan a los espacios, ¿no? También han pasado matrimonios y demás, pero generalmente son las madres las que están y las que persisten o van y vienen. Uno de lo que más escuchamos es: me siento anestesiada, siento que no tengo vida, quiero recuperar mi vida anterior, me siento sola, siento que nadie me entiende. Bueno, y en este proceso que ellos deciden hacer, ahí empiezan a recuperar esa identidad propia. Este familiar que se acerca a nuestro espacio empieza a volver a vivir, a reencontrarse con sus sentimientos, con sus emociones y demás. Y en consecuencia genera un cambio que también se visibiliza en la familia. Otro de los temas es también que vuelve a revincularse con su con los integrantes de su familia, porque también se pierden los roles, se desdibuja el rol de papá, de mamá, de hermano, de abuelo y demás, porque las adicciones atraviesa y destruye todo lo que es la armonía de la familia. Esto es lo que empiezan a recuperar, la identidad, la armonía,
se dan cuenta que necesitan hacer ese proceso, es más, no lo dejan, siguen. Y bueno, ahí estamos nosotros para acompañarlas, abrazar esta realidad donde no las juzgamos, no condenamos, las recibimos como vienen. Nosotros tenemos mucho esto de abrazar la vida como viene, y así es como nosotros la recibimos. Bueno, no sé si algo más puede ser de lo que estamos hablando. Nosotros venimos unos días antes a Rafaela y nos ponemos en contacto con cada uno de los intervinientes o de los expositores, y la charla es muy rica, daría para que cada uno hablara un tiempo muy larguito. Y con Patricia lo que admirábamos era cómo cuando una mujer que sufre todas estas consecuencias de las adicciones, se empieza a armonizar y se restablece el equilibrio en la familia, ¿no? Me van a decir, ¿en el varón también? No lo sé, pero la experiencia que tienen ellos es que esa mujer vuelve a poner de pie a sus hijos, vuelve a poner de pie a su pareja, vuelve a poner de pie a sus padres. Es como el eje donde gira la familia. Así que, Patri, te agradecemos, le agradecemos al grupo de ustedes que estén trabajando sobre esto, y es en la vecinal 9 de julio. Porque yo le preguntaba, ¿y de dónde llegan las mujeres? Y desde el boca a boca, que la gente sabe que en la vecinal 9 de julio, ¿está bien? Ahí estamos trabajando, y entonces se acercan, ¿no? Dar ese primer paso es empezar a rescatarlas. Así que, sí, hasta tu tiempo. Bueno, un minuto, ahora me voy acordando de todo, pero tuve unos nervios. No estoy acostumbrada a esto. Bueno, esto acá del boca a boca, también vemos que es necesario que nuestro espacio ingrese a las redes. Entonces, bueno, también abrimos un espacio en las redes, se llama en Instagram Espacio Escucha. Entonces también ahí transmitimos los testimonios de los padres que pasan por nuestro espacio, y además nosotras, las 5 mujeres que componemos este grupo de trabajo, este equipo, también nos vamos capacitando. Entonces también damos bajada a un montón de cosas que nosotros también vamos aprendiendo. Así que bueno, también estamos en las redes, esto también es para que tengan en cuenta, para contar, así como estamos acá hoy, también transmitirlo. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara. Sí, clara, muy clara. Muchas gracias, Patricia. Sí, vamos a aplaudir. Vamos a dar... ahora la participación a mujeres voluntarias integrantes de la comisión directiva de la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol. Así que Paula y Alejandra, no sé si está Alejandra, si está Paula. Paula, ¿estás? ¿Ale está llegando? Vienen, ¿Sí? ¿Vamos? Sí, una de cada lado. Tenían que estar juntitas, pero bueno. Empieza. Bueno. Un placer, llegamos. Bueno, nosotros pensamos en hacer una breve presentación de la asociación, contarles lo que estamos haciendo, y luego un pequeño aporte o valoración de lo que nos hizo encontrar. Bueno, muchos conocen que la Asociación Civil Vistiéndonos de Sol es una entidad sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es otorgar una respuesta activa, efectiva y adecuada a los problemas y a las necesidades que surgen en la comunidad, desde la fe católica. Específicamente estamos trabajando en las dos áreas que serían prevención y asistencia, atención y contención de personas con consumos problemáticos y sus familiares. La asociación tiene numerosas áreas de trabajo que están coordinadas por una comisión directiva que es la que organiza las tareas de acuerdo con las prioridades. Los equipos de trabajo de las diferentes áreas están constituidos por voluntarios.
No podríamos decir la cantidad de voluntarios que hay. La verdad es que no sabemos. Sabemos que son más de 100. Pero bueno, trabajan de diferente manera. Cada cual da lo que tiene. Algunos son temporarios, otros son permanentes. Algunos dan un poquito de tiempo, otros aportan elementos materiales. Así que, bueno, en realidad ese es un tema que siempre nos preguntamos, ¿cuántos son los que trabajamos? ¿Cuántos somos, no? Lo importante es que, ya sea desde el anonimato o ya más con cara visible, todos los equipos cuentan con personas que están capacitadas en su propia actividad laboral o profesional, y que van dejando en los equipos de trabajo lo que tienen para poder contribuir con la tarea. Los dispositivos que están en funcionamiento en estos momentos son los siguientes. Uno que podemos mencionar es Chiquilines, que es un dispositivo de prevención y de contención de niños. Y desde muy chiquititos hasta los 13 años aproximadamente. Tenemos dos lugares, uno es el 2 de abril, el otro es el 17 de octubre. Asisten dos veces por semana, una vez por semana, allí se les dará la leche y se hacen otro tipo de actividades. Aproximadamente hay 40 niños que están asistiendo. Otra de las áreas es el grupo de charlas y testimonios. Con este dispositivo también, que es de prevención, bueno, nos acercamos a clubes, jornadas especiales, empresas de Rafaela y de la zona, para, bueno, llevar el testimonio, tratar de concientizar. Otro de los dispositivos que tenemos se llama Hogar de María, que también se dedica a la prevención, organiza eventos, jornadas, campamentos. Tenemos una acampada anual a la que asisten aproximadamente entre 60 y 90 personas. Quizás el área más conocida de la asociación es el área Hijo Pródigo. El área de Hijo Pródigo ya se dedica a la asistencia, contención y atención de personas con consumos problemáticos. Tenemos dos programas. Un programa que es de residencia temporal y otro programa que es ambulatorio. Ambos programas son voluntarios, gratuitos, de puertas abiertas y están basados en la fe. No es necesario profesar la fe católica para poder ingresar, tampoco se les exige la conversión, digamos, durante el periodo en que están haciendo el proceso. El programa trabaja sobre la espiritualidad de la persona y se respeta la libertad religiosa. Tampoco se les requiere a los ingresantes que se hagan socios de la asociación. En el programa de residencia temporal, aproximadamente tenemos entre 40 y 50 personas. Hay cuatro casas de la asociación, que están dos en Rafaela y las otras en Susana y en Zaguier. Y el programa ambulatorio tiene su lugar en Estrada 628, que es nuestra sede, la secretaría. Ahí funciona un programa ambulatorio para varones, un programa ambulatorio para mujeres y un programa ambulatorio para los familiares. En estos momentos, aproximadamente hay 60 varones que asisten al programa ambulatorio, unas 5 mujeres al programa de ambulatorios de mujeres, y unas 60 personas que están asistiendo al de familiares. Esto es algo que hemos notado en el último año, últimos 2 años, el incremento de la necesidad de la familia. Estaba escuchando a Patri, es increíble que digamos, el aumento de las familias que piden ayuda. También tenemos un programa virtual dentro del ambulatorio para mujeres, para familias. En el último tiempo hemos iniciado un programa que se denominamos Regreso al Padre, porque bueno, esta es una problemática que te acompaña toda la vida. Quizás nosotros lo visualizamos mejor con Alcohólicos Anónimos, ¿no?
Vieron que es día por día hasta el resto de tu vida, ¿no es cierto, Cachito? Bueno, con las adicciones es lo mismo. Entonces, puede haber recaídas, como también decía Juan, y cuando se da esta circunstancia, se hace difícil, hay que estar. Nosotros decimos que estamos, ahí estamos. Para el que venga y que necesite nuestra ayuda, ahí estamos. Entonces, como esto es una necesidad, también estamos cobijando a las personas que tienen sus recaídas con un programa que tratamos de implementar para ayudarlos. Sí, sí. El programa Dijo Pródigo, bueno, estamos. ¿Querés hablar del programa de... Dos minutos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el programa de residencia temporal tiene varias etapas. Tenemos una casa de ingreso, la cual se trabaja la incorporación de hábitos a las personas que ingresan a las residencias y se les informa de la estructura de la casa, los horarios, porque bueno, el adicto no tiene una estructura, entonces tenemos que incorporar esa estructura a su vida, esos hábitos que se han perdido por el consumo. Entonces hay una casa de ingreso, donde están en un periodo muy corto de 40 días más o menos. Pasado ese tiempo se van a otra casa donde realizan la segunda etapa. Bueno, ahí trabajamos brindándoles herramientas para que ellos vayan teniendo un conocimiento más profundo de su persona, de su situación, tanto personal, familiar como social, y empezar a trabajar todos esos puntos que están un poquito complicados cuando ellos ingresan. Y bueno, después tenemos una segunda etapa en la cual se los acompaña para ir poniendo en práctica todas estas cuestiones que hemos venido trabajando. En una tercera etapa, ellos trabajan la reinserción social y laboral, porque bueno, ellos estuvieron un periodo fuera de, nosotros decimos fuera del sistema, entonces hay que reinsertarlos nuevamente. Y que ellos ahí van poniendo en práctica todo lo que fueron aprendiendo en este proceso. Ser puntuales, ser obedientes, ser responsables, todas esas cosas que fueron aprendiendo en su proceso. Y después tienen una cuarta etapa, en la cual es una etapa de servicio, donde ellos devuelven un poco de todo lo que se le ha brindado en todo este proceso. Y se los distribuye en las diferentes casas donde ellos hacen un servicio. Ellos ahora están para recibir a aquel hermano que viene en la misma situación que ellos llegaron en su momento. Y mientras ellos realizan ese servicio, también van rezando y elaborando su proyecto de vida. Cuando ellos se retiran de la institución, tienen un proyecto de vida elaborado. ¿Qué vamos a hacer afuera? Eso es básicamente lo que... Y nosotros hace más de 20 años que está la asociación. Casi, sí, casi 25 años que está. Y no solo se trabaja con el chico, sino también, como decía Paula, es fundamental trabajar con la familia y el entorno. Porque el chico viene, trabaja, adquiere hábitos, adquiere herramientas. Pero si en el afuera, el entorno, no se trabajó y va a volver a esa casa en la misma situación que estaba antes, o peor de lo que estaba cuando ellos ingresaron a hacer su proceso. Por eso es fundamental que la familia acompañe. Gracias. Yo no sé si uno toma la dimensión, porque acá entre los nervios y leer un poquito y relatar y ser lo más concisa, ustedes se dan cuenta, 20 años con voluntarios. 20 años al servicio de la gente que lo necesita. Miércoles. Me gusta lo de Hijo Pródigo. Bueno, obviamente quien conoce la historia, la cita evangélica, ¿no? Ese hijo que malgasta la herencia, se va a divertir, y cuando se da cuenta que
de nada sirve la plata y que ya estaba en la miseria, vuelve, ¿no? Y en esa vuelta ese padre lo abraza y lo reconoce como hijo querido. Y yo creo que ellos ponen, ellas, bueno, porque acá son ellas, pero hay ellos, hacen esta labor. No quiero pensar, digamos, no quiero acusar a nadie, pero digo, ¿cuánto beneficio para el Estado? ¿Cuánto beneficio para la sociedad? Porque esto lo tendríamos que cubrir nosotros como Estado. Y sin embargo, el auxilio de la sociedad cubre esas necesidades, ¿no? Una sociedad que en parte está enferma, pero también en parte está sana, muy sana, para poder ayudar a los otros. Gracias, Paula. Gracias, Ale. Muchas gracias. Yo me emociono con estas cosas porque sé el trabajo que hay de fondo. Voy a dar cabida ahora también en esta, como les conté, en el proyecto está esta tercera etapa, que es la etapa de asistencia, tratamiento y reinserción, y le voy a dar cabida a Ingrid Gunter y a Daniel Sicilini. Adelante, mientras tanto cuento de ellos. Ingrid es licenciada en psicología, especialista en adicciones, directora de la Casa Juan Pablo II de la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de Adicciones de la Asociación Nazaret de Rafaela, y Daniel Sicilini, que es una persona que ha cursado el problema de las adicciones y ahora en recuperación. Desde su experiencia trabaja como operador socioterapeuta y consejero en adicciones. ¿A quién va primero? Bueno, buen día a todos. La Casa Juan Pablo II de la Asociación Nazaret es una comunidad terapéutica de rehabilitación de niños y adolescentes que en estos momentos están bajo una medida de protección excepcional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Son niños que han iniciado su consumo antes de los 8 años de edad. Son niños que han vivido a lo largo de su vida tan corta, imagínense que para ingresar a los 16 o incluso antes de los 16 a una comunidad terapéutica, cuántas cosas le faltó, cuántas ausencias y vulnerabilidades a sus derechos han padecido. Familias en donde padre y madre consumen sustancias, están implicados en el narcomenudeo, que en la cotidianeidad de un barrio pobre es la salida fácil, es el ingreso del dinero fácil. Niños que han sido expulsados y abandonados por el Estado en el sistema educativo. Niños que no fueron a la escuela. Niños que solamente conocen la anestesia de la sustancia. Muchas veces de la mano de sus padres. Muchísimas veces. Y en este momento llegan a Nazaret, a la ciudad de Rafaela, porque llegan porque muchos de ellos no son de nuestra ciudad. Lamentablemente ese es un conflicto que tenemos hoy con muchos organismos del municipio que ha cambiado de color político y nos han exigido la atención de los niños rafaelinos, de los adolescentes rafaelinos. ¿Y por qué no hacemos atención de adolescentes rafaelinos? Porque Nazaret es una comunidad terapéutica a puertas abiertas, que ha desarrollado sus actividades durante los primeros años en la granja Francisco Peretti.
en la ruta 34 saliendo para Susana. La ley de salud mental nos obligó a ingresar a la ciudad. Hemos procurado una adecuación a esta, de la comunidad a esta, atendiendo a esta ley. Y hoy estamos en un barrio de la ciudad. Y hemos pedido, por favor, un poco de piedad. Un poco de piedad y de comprensión al dolor, a la nueva manera de afrontar la vida que les tratamos de implementar o de inculcar a estos niños a través de la estructura diaria, a través de la creación de hábitos, a través de la vuelta a la escuela, a través del acceso a talleres de arte y cultura, a través de volver a jugar en una plaza, cosa que no hicieron nunca. Jugar en una hamaca. Y en la vorágine de esta vida que han llevado, se les hace muy difícil. Muy difícil comprender el límite y no transgredirlo. Comprender el acto de cuidado que los operadores, el equipo terapéutico, trabajador social, psiquiatra, psicólogo, que intentamos brindar un nuevo camino, salen de la comunidad y vuelven a delinquir, vuelven al consumo. Y eso nos ha traído un montón de problemas dentro de esta Rafaela, que es una ciudad de luces, pero también está llena de sombras. Ese es el estado actual de las cosas. La provincia, la región, la ciudad de Rafaela están detonadas a nivel de consumo de sustancias psicoactivas. En 4 años de trabajo en la rehabilitación de las adicciones, he visto crecer el consumo de la marihuana en esta vorágine de su legalización y sus consecuencias en la salud psíquica, hasta llegar hoy a una ciudad donde el consumo de crack, a plena luz del día y en la plaza central. Ante este estado actual de las cosas, con un mapa social de la ciudad que desborda asociaciones y ONG que luchan contra la pandemia social de las drogas, cada uno en la especificidad de su trabajo, en la intención de construir redes, tenemos un hueco, un vacío. Desde la Dirección de Salud Mental de la provincia no han podido responder cuáles son los lineamientos para la apertura y la adecuación a la ley de salud mental de las comunidades terapéuticas. ¿Qué tiene que tener una casa para devolver no solo la estructura diaria, la salud en términos integrales, bio, psicosociales, espirituales, sino también el amor, la contención y la comprensión expresados en la cercanía del abrazo a la persona que sufre? ¿Qué tenemos que tener las comunidades terapéuticas a puertas abiertas de rehabilitación de adicciones, de niños y adolescentes, de adultos, para poder integrarlos de nuevo a la vida? ¿Te doy la palabra o dejamos que resuene el pedido? Gracias. Gracias. Hay que leer entre líneas, hay que leer en el mensaje de fondo, hay que leer en la desprotección para esa infancia que Ingrid lo pone en su voz, ¿no? Pero lo pienso en el reclamo de cada uno de esos niños. Gracias.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy Daniel, soy un adicto en recuperación. Yo quisiera hablar lo que es importante, lo que es una comunidad terapéutica, que están poniendo muchas trabas para abrir una comunidad, o ya no están abriendo comunidad terapéutica. Como decían del hijo pródigo, enseñan una estructura diaria, creo que en Nazaret también, y en Nazaret, a donde yo estuve internado también, te enseñan una estructura diaria, que lo primero y principal es lo que pierde un adicto de la estructura. La comunidad terapéutica devuelven vida, devuelven un hijo, un hermano. Yo cuando veo a los niños que vienen, que yo soy operador en Nazaret, cómo vienen destruidos, por eso sigo estando trabajando en Nazaret. Nosotros tenemos, del año que estoy acá en Nazaret, a dos se recuperaron. Uno de Santa Fe, uno de Rosario, y tenemos nosotros los seguimientos una vez por mes. Los llamamos por teléfono para ver cómo están. Y están de 10. De un año o dos recuperamos. Uno de los chicos que es de Santa Fe, a mí me tardó 3 meses en poder abrazarlo. Y él me rechazaba. Hasta que él se pudo desplayar y decir que el padre lo llevaba a un grupo de amigos que tenga relaciones sexuales con él para poder, que le daban la droga al padre para poder drogarse. Y eso, bueno, a mí me chocó mucho. Quiero hablar sobre mí ahora. Nazaret te enseña una estructura diaria, te enseña a querer, a amar a la familia, a volver a reconstruir tu vida. Yo estuve en consumo durante 17 años y hace 4 años que no consumo nada. Cuando se habla de recaída, yo gracias a Dios no recaí nunca. Cuando se habla de recaída, ahí en Nazaret te enseñan a decir que la recaída es porque realmente uno quiere recaer de vuelta. A nosotros nos enseñan a no recaer en los problemas, a decir, yo tengo a mi madre que es muy grande, si fallece, ¿por qué voy a recaer? Yo, si fallece mi madre o me peleo con alguien, recaigo. Te enseñan a tener que vos tenés doble problema, el fallecimiento y la recaída de vuelta. Y yo lo que veo es que su madre están abriendo muchos centros de día, que está bien que abran centros de día, pero lo primero y principal es sacar a esa persona de su hábitat, de su lugar, durante varios meses. Ahora creo que salud mental hace 3 meses de tratamiento y después vemos. Yo estuve en la parte de 3 meses, de 6 meses, perdón, de tratamiento y después como una reinserción social de vuelta. A mí Nazaret me enseñó de vuelta, cuando yo cumplí los 6 meses, yo soy de Firmat, vuelvo a mi ciudad y lo primero que hice fue pedirle perdón a donde yo trabajé tantos años, yo trabajé en un supermercado. Y lo primero que hice fui a pedirle perdón a los dueños, sí, porque eran amigos de mi familia y por eso me habían dado trabajo. Y yo tuve muchos años y lo primero que le enseñé a pedir perdón. Y como decir, ¿a quién tenés que pedir perdón? A un montón de personas. ¿A quién perdonás? A un montón. Primero principal a mí mismo. Tengo que perdonar. Así que bueno, eso es. Trabajo en Nazaret, acá en Rafaela, trabajo en Rincón y trabajo en Cañada de Gómez. Me gusta el trabajo que hago. Sé que realmente, si uno quiere, puede salir
de esta situación, de este infierno. Quería preguntar si, no sé qué consumías, o si era alcohol o droga, pero digo, la adrenalina, que en realidad es la dopamina que te daba esa sustancia, ¿no? ¿Es lograble con otras formas, como puede ser hoy el servir a estos chicos o atender a estos chicos? ¿Sentís que hay emoción y adrenalina en el servicio, por ejemplo, o en el trato con los chicos, o cuando pedís perdón? Esto es mucho más. Porque te crea una dureza en el corazón que no sentí nada cuando vos consumís. Así que bueno, eso. Después, cuando dice mucho la famosa tocada de fondo, creo que la tocada de fondo es cuando uno se muere. Y se pone la piel. A mi madre se mataba. Y vos decís, tuve 3 sobredosis yo en mi vida. Y vos decís, a ver, ¿cuál es tu tocada de fondo? Tocada de fondo es cuando uno se muere. Es querer cambiar de vida. No es tocada. Es querer cambiar de vida. Y yo ahora apuesto a vivir la vida. Gracias. Me van a matar. Que venga alguien a hablar de otra cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Yo no las quería juntas, las dos asociaciones, porque yo sabía que nos iba a matar esto de los testimonios. Vamos a darle paso al doctor Bracco, puede ser. Sebastián Bracco, médico psiquiatra, se desempeña en el Hospital Jaime Ferré, en el centro de día DIAT y en la comunidad de deshábito de Nazaret. Bueno, como me presentaban recién, tengo diferentes niveles de atención a donde me desempeño. Desde un nivel primario, que es en el Hospital de Rafaela, hasta niveles secundario y terciario de prevención y abordaje un poco más integral. Hay una particularidad más que quería agregar, que en el hospital estamos desarrollando lo que es la residencia interdisciplinaria de salud mental, que cuenta con terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos, para un abordaje muy integral. La idea es la integralidad, la interdisciplinariedad a la hora de abordar las cuestiones de consumo problemático. Pero más allá de eso, a mí me gustaría hacer algunos puntos más de características médicas y neurobiológicas con respecto a las adicciones, en cuanto a mi experiencia que voy viendo en estos ámbitos. Más allá de lo que veníamos hablando, se empiezan a ver lo que nosotros llamamos patologías duales. No empezamos a ver solamente consumos puros, sino consumos asociados a enfermedades médicas, clínicas, comorbilidades médicas, como así también comorbilidades de salud mental. Lo que hace más difícil a veces el abordaje. Necesita mucha interdisciplinariedad y tratamientos farmacológicos cada vez más desafiantes. Había una pregunta que hizo la doctora a Daniel, que era sobre esa satisfacción que puede sentir dopaminérgica, podemos decir, que es una manera también de reemplazar y sustituir ese circuito de recompensa que se va desarrollando en los consumos crónicos, donde hay una hiperactivación dopaminérgica que actúa bien a nivel límbico y cortical y a nivel del núcleo accumbens, que nosotros lo llamamos simplemente circuitos cerebrales de recompensa. Es el punto principal y es la clave a donde nosotros solemos atacar. Cada vez hay más fármacos a nuestro beneficio, más técnicas de intervención psicoanalíticas, cognitivo-conductuales, así como trabajo social y de terapias ocupacionales,
tanto en el nivel primario como los otros niveles, el DIAT, que es un centro de día, se ha reorganizado y se ha puesto un montón de talleres, espacios de escucha, como tipos de tratamiento. Cuando hablamos de consumos problemáticos o la problematización del consumo, siempre tenemos pacientes que suelen desarrollar rasgos antisociales por el consumo o previamente tenerlo. Y se trata de trabajar sobre esa introspección con respecto a la disfuncionalidad que se genera en el yo, en lo que uno es capaz de hacer y en el corte de vínculos con el exterior a través de la terapia psicológica, que es importante. Tenemos las herramientas interdisciplinarias siempre integradas al tratamiento psiquiátrico. El psiquiatra pasa a ser ahora un engranaje más de un equipo cada vez más diverso, más multidisciplinar, y nos vamos dando cuenta que lo que está atravesando la provincia con respecto a los consumos se va acrecentando y la casuística es cada vez más polimorfa. No son casos a veces que generan transgresiones sociales, dificultades en contención familiares. Tenemos pacientes que tienen, lo que decía antes, esos rasgos antisociales arraigados del robo, del hurto, no por el simple hecho de que es parte de ellos, sino por el ansia y el continuo búsqueda de los patrones conductuales para conseguir la sustancia. Se va instaurando un circuito neurobiológico que genera esas conductas y hay que sacar la estigmatización que muchas veces se escucha socialmente con respecto a esos pacientes. Son pacientes que padecen una alteración neuroquímica a nivel encefálico y esos son sus síntomas también. Socialmente son inadaptados, generan a veces conductas delictivas y se puede corregir. Se puede corregir con un abordaje integral. Hemos tenido tasas de éxito terapéutico. Y así también como hay enfermedades en psiquiatría, en salud mental, que evolucionan con recaídas, brotes, la adicción es una de ellas. A mí me gusta hablar de adicto cuando cumplen tres características principales, que es la dependencia conductual, la dependencia física o fisiológica y la dependencia psicológica. Cuando se cumplen esas tres características, estamos hablando de una condición de adicción, o sea, la necesidad de recurrir a una sustancia o alguna conducta. Esas son las nuevas adicciones que ahora tenemos, ¿eh? Las adicciones a la informática, al juego patológico, la ludopatía, bueno, son las también. También son las más silentes, pero están cada vez más presentes. Entonces, hablamos de adicción cuando cumplimos esos tres criterios. Enfocamos también el tratamiento en ese tipo de conceptos, de factores, atacando primero el psicológico, el físico y fisiológico y el conductual. Es difícil, porque cuando se cumplen esos tres patrones de consumo, cortar el fisiológico es como cortar la necesidad de alimentar. Es una necesidad básica, vital, para ellos pasa a ser eso, una necesidad básica y vital. Me ha tocado ver pacientes que han venido de una manera desesperada a las guardias, a las consultas, donde fuere, que tenían consumir. Y que me decían, no sé, pero el cuerpo me lo pide, pero la mente me lo niega. Aspecto psicológico lo niega, pero el aspecto fisiológico, sus funciones orgánicas fisiológicas son totalmente imperiosas, es un criterio de internación. Lo veo cada vez más frecuente con las drogas duras que se están circulando,
no son drogas tan puras. El crack, ahora está aumentando mucho el consumo de pegamento y bencenoides, como la nafta, y generan alteraciones neurológicas muy graves, a veces con dificultades en los mecanismos de inhibición y de control conductual. Generan impulsividad, así también como lesiones orgánicas. Hemos tenido pacientes que han tenido trastornos oculares, metabólicos, polineuropatías, síntomas convulsivos. Entonces, a lo que quiero llegar es que empezamos a ver la complejización de los consumos crónicos que van acentuándose y cada vez se necesita el abordaje más integral. Es importante la cuestión recreativa, como decía Daniel, el tratar esa disfuncionalidad del yo, de acercar un poco a que pueda el paciente con un consumo crónico a veces cuesta expresar lo que siente, lo que nosotros llamamos alexitimia, la imposibilidad de poner en palabras lo que le está sucediendo internamente, la imposibilidad de mantener las relaciones interpersonales. Entonces, tratamos de ahondar en eso, lo que llamamos insight, la introspección, el sincericidio, el poner en palabras hasta lo más que los avergüenza, lo más cuesta poner. Gracias. Te iba a preguntar esto de la estigmatización, ¿no? Me lo preguntaron en la conferencia de prensa, un periodista sagaz en la pregunta de ¿es un adicto, es un enfermo, es una persona no virtuosa, es una persona que hace lo que quiso y entonces quedó en esta condición? Hoy podemos ya categorizar por estos circuitos neurobiológicos que vos contaste, que ese cerebro de alguna manera después lo traiciona, lo que al principio le daba placer hoy. Por eso me gustó este concepto de enfermo, ¿no? Porque nadie repelería a un diabético, por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica metabólica, que es una persona inteligente, vital, genial, tiene una enfermedad metabólica. El adicto tiene una enfermedad neurológica que cayó sin querer, porque yo digo siempre que el cerebro nos traiciona, porque el cerebro busca placer, y está bueno que busque placer, si no, no comeríamos, si no, no nos gustaría dormir, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Para menores de 18 años. Digo, es lógico que el cerebro tenga como mecanismo de sobrevivencia el placer. El problema es que cuando ese placer te engancha en esas conductas que decía Sebastián, después ya no lo puede manejar. Digo, pensando en la prevención y pensando en la gente que va a escuchar esta audiencia, papá, mamá, docentes, el antes, ¿no? El trabajar el antes tan interdisciplinariamente como el después. Bueno, me gusta ese concepto de enfermedad y rescato de la charla que tuvimos con Sebastián, hermosa, linda de conocer gente que está trabajando también en esto tan intensamente, el tema de la carrera de salud mental con esa orientación. Nosotros tengo que averiguar si en Rosario está, pero es muy importante que haya una derivación de la especialidad de salud mental particularmente sobre el tema de adicción. Creo que cuando las casas de altos estudios empiecen a abordar el tema como tantas otras enfermedades, vamos a tener mejores resultados, ¿no? Bueno, quería nada más recalcar lo que dijo la doctora, de que sí, es un problema neurológico y hay que considerarlo como una enfermedad más, que va a cursar con recaídas, pero el camino es ese. Sí, actualmente hay clasificaciones en el nuevo manual de salud mental, que es el número 5, que engloba y clasifica al mal uso, ¿no es cierto? Que son de los psicofármacos de uso habitual para tratar las adicciones, hacen uso compulsivo o lo mezclan a veces con sustancias, alcohol, o a veces para fiestas. Más que nada son las de rápida acción, benzodiazepinas, como clonazepam, lorazepam, alprazolam,
hemos tenido pacientes con consumos de hasta 10, 12 miligramos de esa sustancia y a veces es difícil de erradicarlo. Yo sé que todos están haciendo síntesis de lo que vamos escuchando, pero pensaba cuando Alejandra habló de anestesia, cuando Daniel habló de no sentía a pesar de que casi mató a alguien, ¿no? Y pensaba con lo que decía Sebastián, que uno conoce por la medicina, que las neuronas cuando tienen tanta estimulación se queman. Yo lo voy a poner en palabras que la gente lo pueda entender. Si vos excitás mucho algo, la terminás quemando. O sea, no hay regeneración neuronal, por lo menos no a corto plazo. Se puede regenerar en el tiempo, pero en el mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Porque dicen que algunas regeneraciones neuronales hay, pero no son las que quisiéramos inmediatamente. Lo que se cambia en el rehabilitado son los circuitos. La neurona no las tiene totalmente quemadas. El problema es cuando se le quemaron y ahí no hay control. Porque ¿cuándo sabemos que alguien quemó las neuronas de tanta droga o de tanta excitabilidad? Por eso el antes. Yo sé que no hay presupuesto para la prevención, no hay presupuesto, porque vamos a los presupuestos para atender las necesidades. Pero lo que decía Ingrid, estos niños que tienen quemada la cabecita desde los 8 años, antes, trabajemos desde la infancia, familia, bueno, digo, todo se une, ¿no? En lo que vamos charlando. Voy a dar cabida a Gabriela y a Adriana. Gabriela Frenkeli y Adriana Strapini son miembros de la comisión directiva de una frase nueva para mi gusto, yo la conocía de otra manera, que se llama Casa del Cuarto Día. ¿Sí empieza? Arranco, que soy más charleta yo. ¿Cómo les va? Buenos días. Una alegría estar acá. Muy lindo porque estamos aprendiendo un montón. Esta casa está naciendo. Está naciendo con todo lo que significa nacer, con tanto emoción, alegría, fuerza y nervios. Todavía no somos una asociación civil con todos los papeles, digamos. Estamos en eso, Leana lo va a comentar. Pero bueno, estamos estamos naciendo porque es una casa que va a abrir sus puertas, sus ventanas, sus brazos, a aquellos recuperados que no puedan, por distintas circunstancias, volver a sus lugares. A sus lugares, en sentarse, exactamente. Nosotros nos consideramos un complemento a la maravillosa tarea de Vistiéndonos de Sol. Personalmente trabajo con los chicos en una fase de recuperación, damos el discipulado, y ellos una vez que terminan todo su proceso, muchas veces, bueno, retornan a sus hogares y otros no pueden, como dije anteriormente. Entonces, terminamos completando este proceso de Vistiéndonos de Sol con esta casa, que los va a contener, que los va a ayudar a reinsertarse en la sociedad, a través de la búsqueda de un trabajo digno, a través de un oficio. Bueno, esta es nuestra misión, porque la sentimos así, porque sabemos que se puede hacer, porque tenemos mucha esperanza en que esto se haga. Somos muy nuevos, vamos a estar acompañados por psicólogos, psiquiatras, médicos, sacerdotes. Nuestra impronta va a ser religiosa, pero no excluyente, lo mismo que dijo Paula. Nosotros, a todo aquel que quiera, está bienvenido para hacer contenido un tiempo más. Bueno, yo lo único que quería aclarar es que queremos desde el principio hacer las cosas bien. Todavía no empezamos a funcionar porque hemos presentado para que sea una asociación civil. Ya fue todos los papeles debidamente presentados. Estamos esperando la autorización, que puede ser en unos días. A continuación, poder abrir una cuenta de banco, porque si bien esto es gratuito,
Dinero se necesita, pero bueno, hemos tenido la bendición, ya tenemos una casa, tenemos todos los muebles que necesitamos, tenemos un montón de gente que nos apoya y que dice, avísame que voy a ayudar, la idea es que cada chico tenga un padrino que se ocupe de él, no económicamente, que le pregunte cómo estás, un mensaje, ir a rezar, en fin, la función de un padrino. Y tenemos una lista ya de más de 80 asociados que cuando empecemos con esta asociación ya están dispuestos a colaborar. O sea, no nos cabe duda de que Dios nos está guiando, que Dios nos pide esto, y no nos cabe duda que, así como es necesario, va a salir bien. Voy a agregar que charlando con ellos, con ellas, primero descubrí lo del cuarto día, yo los conozco como casa de medio camino, en Rosario se habla de esa figura, que es en este proceso hay un tiempo donde esa inserción se hace difícil, sobre todo porque la sociedad estigmatiza mucho. ¿Cómo voy a emplear a un ex adicto? ¿No? A ver si todavía recae. Nos pasa en Rosario, no digo que sea acá en Rafaela, que cuando ponen una casa, por ejemplo, tanto para tratamiento como para adicciones, o para esto, para una reinserción, los vecinos no quieren, porque le tienen miedo al adicto, ¿no? O al adicto en recuperación. Y cuando yo digo a veces, somos parte de esta punta del iceberg. Una sociedad adictiva, una sociedad consumista, una sociedad que cuando prepara a los chicos para jugar un partido de fútbol le da una bebida energizante, no voy a decir marca para que no se enoje nadie, pero una bebida energizante para que compita mejor, es una sociedad adictiva, es una sociedad consumista. Entonces digo, cuando hay una casa de estas donde la sociedad tendría que decir, qué suerte que podemos reparar en parte lo que hemos provocado. Y ellas me han contado que tienen un montón de gente que está dispuesta a llevar adelante, incluso económicamente, esta situación. Más allá de que me contaron que les van a hacer trabajar y pagar su propio alquiler. Claro, porque si no la reinserción no existe. Porque algo que creo que debe necesitar siempre el rehabilitado es ese padrino, pero el padrino que te va sosteniendo. Ahora, salir solo a la vida no es fácil. Así que bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte y espero que la próxima audiencia que venga, ustedes me digan, estamos funcionando de mil maravillas. Gracias, chicas. Martín, ¿estás preparado psicológicamente? Voy a dar cabida a Martín Raca, médico, hoy es concejal, pero a mí me gusta su historia, que tiene que ver con haber sido médico del Sanco. No sé si los Sancos acá tienen número, nombre, ¿de qué Sanco fuiste tanto tiempo? ¿El cuál? Bien, hospital y centro de salud, y además tuviste alguna gestión pública como secretario de salud, bien, bien. O sea que conoce de arriba y de abajo mucho de esta problemática. Y como, por supuesto, como es médico, tocayo en esto, digamos, bueno, bienvenido Martín. ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por nada, el espacio, la participación. Lo primero que quiero hacer es poner en valor, ¿no?, la participación y la gestión del espacio, poder participar en la discusión, en el debate, en los ajustes, en el acuerdo o en el desacuerdo de un proyecto de ley. Me parece sumamente nutritivo, me parece sumamente importantísimo. Como dije, más allá de que tengamos el acuerdo o no, por ahí el proceso participativo es difícil de contagiar para que las instituciones, los actores, las personas trabajen y participen. Así que, nada, felicitarte por la iniciativa, y bueno, ojalá que te vaya de la mejor manera. Tengo 8 minutos, ya sé, lo primero que me dijeron, son 8 minutos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Sí, tengo que hacer un poco autocrítica, es un proyecto de ley que me llegó hace solo unos días, así que tuve poco tiempo de leerlo pormenorizadamente. Sí, es una lectura
rápida. Me gustaría leerlo con más detenimiento y sobre todo aportar algunos conceptos que me gustaría ser un poco más específico. Pero bueno, particularmente y formado como médico generalista, entendiendo que la atención primaria de la salud es nuestra base de formación, es una especialidad médica que amplía un poco la mirada exclusivamente médica y se va a cuestiones que tienen que ver con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con lo político. De hecho, la dimensión política, fíjate lo que ha hecho en mi ejemplo, por ejemplo, y el tuyo, claramente. Así que bueno, en esa perspectiva creemos que los consumos problemáticos pertenecen a la esfera de la salud, ¿sí? Pertenecen a la esfera de la salud. Entendemos a la salud como la construcción de la salud basada en evidencia, ¿sí? Creemos que hay mucha evidencia al respecto. También sabido es que la construcción de evidencia tiene algunas dificultades, sobre todo en esta parte del mundo, donde la medicina en general y los médicos en particular dedicamos prácticamente toda nuestra vida a la asistencia y poco a la capacitación, la formación y la construcción de indicadores y de evidencia. Así que muchas veces nos basamos en evidencia que nos atraviesan, generalmente de los países anglosajones, y que a veces no tienen que ver con lo que sucede en nuestro territorio. Así que bueno, hay una reflexión como para decir, podemos invertir algún tiempo en la investigación como equipo médico, ¿no? Yo en lo particular creo que la ley de salud mental es un marco normativo que pone en el centro del debate a los sujetos en función de un sujeto de derecho, ¿sí? Entendiendo que en el consumo problemático no deberíamos hablar exclusivamente de la sustancia o de las sustancias, sino entender que es un sujeto con una o varias sustancias en un contexto determinado y donde se genera una interacción de esos tres eslabones que probablemente tenga infinitas salidas, ¿sí? Infinitas posibilidades de vincularse. Así que desde esa perspectiva, me parece que poder debatir un proyecto donde se fortalezca la atención primaria de la salud me parece esencial, me parece fundamental. Con respecto puntualmente a lo que la ley enumera, estos tres eslabones, esos tres capítulos, lo del observatorio y la construcción de datos, el Estado en general y la medicina en particular tiene un gran déficit en la construcción de indicadores, y aquí quiero poner en valor el ICEDEL, bueno, está Luis Castellano, el ex intendente, donde hemos comprendido después de muchos años que la construcción de datos para la producción de políticas públicas son esenciales. Sin datos es como que el primer paso no lo podés dar. Así que creo que el mejor ejemplo en lo que sucede, por ejemplo, en Rafaela, tiene que ver con el ICEDEL. Hay unos avances con el Consejo Asesor
de tratar de vincular la problemática con el ICDEL. El ICDEL por ahí tiene un perfil más relacionado con lo socioeconómico y no tanto con la salud. Bueno, el ICDEL es, digamos, un ente autárquico, sería el INDEC de Rafaela. Así que lo que hace el ICDEL es el, digamos, la encuesta permanente de hogares, construye, por ejemplo, algunos indicadores, algunas estadísticas, ¿sí?, que permiten, no sé, doy un ejemplo, por muchos años se evaluó que uno de los obstáculos principales a la hora de conseguir un empleo formal es el título secundario. Sigue siéndolo, ¿sí? Por lo tanto, luego de muchos años de medir con asideros científicos, o sea, con profesionales que se dedican, se desarrolló, primero se identificó, el obstáculo del cambio de la primaria a la secundaria. O sea, el pasar de la primaria a la secundaria era un obstáculo para muchos estudiantes. Así que se desarrolló un programa que se llama, que actualmente está vigente, tiene más de 15 años, Inclusión Educativa, que es un aporte que hace un equipo que depende de la municipalidad, de la Secretaría de Educación, apoyando, ¿sí?, esa trayectoria en el salto de la primaria a la secundaria, entendiendo como un obstáculo que había que superar y que había que acompañar. Bueno, ese programa es un ejemplo de otros tantos que te permite, a partir de datos, tomar decisiones que se transforman en política pública y que se sostienen en el tiempo. Si yo hoy pregunto cuántas personas en Rafaela consumen lo que sea, no voy a tener ese dato. Si hago la pregunta en la provincia, no voy a tener ese dato. Y en el país probablemente tampoco. En el mundo a lo mejor tampoco lo tengo. Pero bueno, me parece que es importantísimo contar con el dato, con más o menos un delta, pero... Vos sabés que, caminando esto, escucho gente que intenta hacer pequeñas estadísticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se juntan los docentes para preguntar en la escuela secundaria, suponete, que no sé cuándo toman, qué toman, cuándo empezaron a tomar. Y hay tantas cosas que los tiene que hacer un especialista en estadística y en recogimiento de datos, porque después hay un montón de fallas en los resultados. Digo, es el tema del observatorio que ponemos en la ley. No te diría que, porque las tres patas son importantes, pero el observatorio es fundamental para esto que vos decías, los de las políticas públicas. Y yo insisto, parece plata perdida. Vos decís, tenés que juntar datos, hacer una estadística, poner gente a pensar, ¿para qué? Si la realidad, no, la realidad no la conocemos si no tenemos datos fehacientes y bien evaluados. Así es, totalmente de acuerdo. Con respecto al, digamos, al segundo eje que contempla la ley, que lo voy a leer textual porque no me lo acuerdo, su agencia de fortalecimiento y promoción de habilidades para la vida, contempla básicamente la definición de atención primaria de la salud. O sea, se habla de prácticamente todos los conceptos que incluye la definición de la atención primaria de la salud. Se habla de un abordaje integral, se habla de intersectorialidad, se habla de territorio, se habla de educación, se habla de cultura, se habla de deporte, se habla de un poquito lo que... enumeré al principio como introducción, y entiendo aquí que el abordaje tiene y debe ser comunitario. Escuchaba con beneplácito recién La Casa del Cuarto Día, es un ejemplo de un abordaje comunitario. ¡Ya está! No, pero me robaste un minuto, así que... eso es un ejemplo de abordaje comunitario. O sea, es la comunidad que piensa el problema y que aporta una solución de manera desinteresada, voluntaria, movilizada por diferentes iniciativas o energía, pero me parece importantísimo destacar el abordaje comunitario, siempre entendiendo que tiene que ser en el marco de la salud como guía, ¿sí?
Bueno, voy a cierro. Quiero cerrar como para filosofar un poco. ¿Sí? Entiendo que vivimos en un mundo moderno donde se necesita consumidores. ¿Sí? Se necesita consumidores. Se forman a los humanos a través del consumo. Consumidores en general. ¿Sí? No, permanentemente estamos en un mundo donde el mercado forma consumidores, ¿sí? Y arrancan los consumos desde que nacemos. Es importantísimo entender que los espacios comunitarios, son espacios donde se hablan de cuestiones que por ahí no tienen que ver con el consumo. Y está directamente relacionado cuando se mide felicidad. Cuando una persona mide felicidad, hace un link directamente con lo económico. ¿Sí? A mayores ingresos, uno cree, claro, mejores calidades de bienes y servicios, mayor felicidad. Y no es así. ¿Sí? El mercado sabe que los lazos comunitarios que se forman en los territorios hace que las personas vivan una mejor calidad de vida y consuman menos. Entonces, el objetivo es romper los lazos comunitarios. Rompe los clubes, rompe la política, rompe todo lo que sea lazos comunitarios, se encarga de romper para generar consumidores. Nada más. Eso para ahora. No, te iba a decir esto que también charlamos, tuvo la deferencia de invitarnos, no nos podíamos encontrar y terminó invitándonos a la casa a tomar unos mates, así que charlamos larguito y hablábamos de esto de la cultura del individualismo que corta los lazos y, como diría Daniel, no me deja producir la dopamina del encuentro. Quilmes sí, pero el encuentro no. Y por otro lado, esta sociedad consumista. Y charlábamos con él que yo, todos los que tenemos unos añitos, unos cuantos añitos, ¿se acuerdan que antes la sociedad de consumo te medía por la marca, ¿no? Uno tenía la marca y uno buscaba la marca como la satisfacción de tener algo superior. Entonces, no voy a marcar nombre, pero las tres rayas fueron superadas por la B, ¿no? Entonces vos si tenías las tres rayas, ya, primero eran las tres rayas, eran el top ten, después era la B porque era superior a las tres rayas, y así sucesivamente. Y yo le decía a Martín, ahora no importa ya, podés ir a harapiento, todo cortado, todo eso, pero sí la gratificación, el placer, y consumir para satisfacer. Esa recompensa permanente. Digo, es interesante analizar la cultura porque todos estamos atravesados aunque no seamos adictos. Yo creo que uno está deprimido y va al supermercado y compra tres pavadas y dice, ay, ya me siento un poco mejor por haber comprado tres pavadas. Uno está en su casa y agarra el celular y mira, aunque no le haya el tin-tin del celular ya te produce cierta sensación agradable. Digo, todos esos hábitos en los que tenemos recursos, no económicos, sino factores protectivos, como el amor, la seguridad, la confianza, la capacidad de... Exactamente. Pero para quien no lo tiene, es carne de cañón, ¿no? Bueno, gracias. Ya haremos un conversatorio y te vamos a dar 16 minutos, si querés. Gracias, muchas gracias, Martín. Bueno, le voy a dar la palabra a alguien que no lo... me falta, no, ah, espera, me falta... Sí, por eso, ¿está bien él? Acércate. Juan Mancilla, abogado de la localidad de Ceres, un compañero de equipo, y le voy a dar la palabra, ya que... Y después, si tú quieres, escuchamos. Muy buenos días a todos. Soy abogado de Ceres, fui concejal. Muy interesante la propuesta. Para mí, lo que quería reflejar es la situación en la que se encuentra
el tema prevención de adicciones, no solo en la provincia, sino en nuestro norte. Porque se abarca Rafaela, Reconquista, y más al noroeste está Ceres, el departamento de San Cristóbal. Y escuchando un poco lo que vos decías, yo en la faz privada, en la faz legal, en el área jurídica, me dedico a lo civil y penal, y en materia penal únicamente lo que son delitos culposos o defensa de la víctima. Y vemos, o veo, en muchos casos que el accionar legal o el accionar del Estado, o el brazo del Estado, llega ahora con la nueva sanción de la ley narcomenudeo y demás, con más el actuar limitado que tienen los juzgados federales, la represión de lo que tiene que ver con el delito de narcotráfico, narcomenudeo, pero no enfoca lo que esta legislación está pretendiendo. En ese marco, nosotros, eso lo veo con testimonios a diario de padres y madres que me consultan qué hacemos, mi hijo me robó un televisor y lo vendió por 10.000 pesos, y así sucesivamente, y no tienen salida. Entonces, interiorizándonos un poco, las conductas que nosotros vemos o acciones que podemos llevar adelante o que hemos llevado adelante quizás en su momento a los fines de la prevención son aisladas, son muy aisladas, individuales de un municipio, de una institución, pero no hay una legislación que la aglutine o que la regule. Llámese llevar charlas de prevención, como lo hemos llevado a Sebastián Mascherano, hermano del jugador, o a Luis Trocero, que es un expositor que da charlas también de prevención de adicciones, que es de San Francisco, y da la escuela para padres. Un montón de cuestiones que se han hecho, pero son un grano de arena en el desierto, porque vemos que el consumo se ha naturalizado de tal manera que ya nadie dice nada cuando ve a un chico, a un grande o lo que sea, consumiendo marihuana en una plaza, en cualquier calle, circulando, o consumiendo alcohol o distintos tipos de sustancias. Ni hablar lo que referías en relación al juego. Pero en ese marco vimos como muy positivo la creación de las subagencias, de lo que establece la ley. Y en la ciudad de Ceres yo particularmente estuve hablando con el área del hospital, que es el área que atiende esta temática, la atiende ya, como lo decía el compañero que habló, me precedió la palabra, regulado por la ley de salud mental, que es cuando ya tenemos el problema consumado, porque tenemos un par de psicólogas que lo atienden en el Hospital Regional de Ceres, una de las cuales hoy participó de la audiencia, estuvo conectada vía Zoom y se comprometió a seguir participando, y un grupo de la Iglesia Católica que me decía la representante, la referente, que es con las herramientas muy limitadas que tienen, hacen lo que pueden. Entonces, la realidad que tenemos es ver relativamente seguido detección de hechos de narcotráfico, ver relativamente y más que seguido ya naturalizado consumo de sustancias y no ver prevención. Bueno, esta creación de subagencias, por ejemplo, para nuestro departamento sería fundamental. Visto que a medida que los jóvenes o adultos, porque hay mucho consumo de adultos también, caen en esta problemática, terminan siendo derivados a San Francisco, a distintas localidades o lugares muy alejados de nuestra zona,
y no hay nadie que tenga la capacidad, el conocimiento, las herramientas para llevarlo adelante. Entonces, muy completa la ley, el apoyo desde nuestra parte es absoluto, y bueno, un poco la idea era reflejar que en nuestra zona sería muy bienvenido la aprobación de esta legislación, porque vendría a poner una regulación a cuestiones que están totalmente abandonadas y sin contenido, siendo que es una ley que es para el Estado provincial, no es una ley de un partido, no es una ley sectorial, sino que abarca toda la problemática que no se está, no, que gracias a Dios estás abordando. Así que bueno, simplemente era poner en conocimiento esto, para nuestra zona muy importante, así que muchas gracias, Verónica, y a disposición para lo que sea. Cuando estuvimos en el norte, Juan, la verdad que sí sentimos mucho, o a mí me pareció que al estar lejos de los grandes ámbitos de población, de recursos, ¿no?, hay mucha buena voluntad, pero se necesita un marco regulatorio, porque así, yo sigo insistiendo, los recursos humanos, los recursos económicos, las habilitaciones van a estar en toda la provincia y no solamente centralizadas en las grandes urbes. Así que gracias por tu aporte, lindo Ceres. Bien, tengo dos personas en online y tengo tres personas para charlar acá, para dar su aporte. Voy a darle lugar a lo que tenía como agenda a Juan Podio, médico psiquiatra, médico laboral, así dijo que lo presentara, pero yo creo que tiene mucho más en su haber. Pero vamos a escucharlo, los pingos se ven en la cancha, como diría, ¿no? No. Buen día a todos. Bueno, no es mi ambiente natural, así que voy a tratar de hacerlo mejor. Primero, gracias por la invitación. Cuando me llamó Verónica y me presentó esta ley, la verdad que decidí participar un poco. Yo soy un médico que trabajo mucho en la práctica, en la calle, en el consultorio. No estoy muy vinculado a la política, pero creo que la política es lo que necesitamos para poder generar estas cosas, porque en la práctica vemos que muchas veces hay una distancia muy grande entre lo que las herramientas que disponemos, la realidad de la gente y de esta problemática que es terrible, que atraviesa a toda la población. Todos sabemos ya, todos estamos vinculados directa o indirectamente con una problemática de este tipo. Celebro lo que decía el doctor que me precedió, Juan Manuel. Hace falta mucha prevención, ¿sí? Más allá de lo asistencialismo también, que hay que pulir un montón de cosas, porque hay una diferencia muy grande en el interior de la provincia con los grandes centros. Los pacientes o las personas que tienen esta enfermedad se pierden, no tienen continuidad, hay un vacío en la comunicación y en la actualización de los conocimientos. Entonces, la gente del norte, Tostado, Ceres, acá mismo de Rafaela, tiene que ir a otros lugares y ser atendidos por personas que no conocen su entorno, que no conocen sus medios, no conocen sus herramientas. Entonces, existe esta diferencia, prácticamente vuelven a la recaída. Entonces, no estamos resolviendo nada. Es muy frustrante trabajar con este tipo de patologías. Me tocó, yo trabajé en un tiempo en un centro de rehabilitación, estaba dirigido a adolescentes, donde se veía un montón de casos sociales de toda naturaleza, y he vivido situaciones de violencia, donde
tristemente me llevó a distanciarme un poco de esta práctica. Pero a veces es difícil porque es políticamente incorrecto decir algunas cosas que tienen que ver con las definiciones y con las políticas que ya están instaladas. Los profesionales en general, esto que hablaba el doctor Raca, no tenemos estadísticas, nos manejamos en el boca a boca de lo que pasa en el consultorio o de lo que aprendemos en los congresos y hacemos lo que podemos. Entonces nos sentimos abandonados también. Y esta problemática nos afecta. Nos atraviesa desde lo personal también. Entonces, creo que este comienzo, esta ley, que por algo aparece, ¿no? Porque hay una carencia, evidentemente, la celebro y ojalá que pueda llevarse a cabo y, bueno, y poder ser parte de la manera que se pueda. Con respecto a lo que quería presentar un poco, creo que hablamos ayer un poco de esto, tratar de transmitir algunos conceptos o algo, una idea de lo que yo considero que es importante en todo este flagelo, algunos conceptos y relacionados a los grupos que más vulnerabilidad tienen, que son los adolescentes. Y todos sabemos más o menos que lo que significa un adolescente, con su realidad e identidad, con su vulnerabilidad neurológica, ¿sí? la accesibilidad que tiene a todo este tipo de sustancias, de comportamientos, que se exponen a este tipo de sustancias reiteradas veces, con una naturalización, una normalización de la conducta, avalada por la sociedad, avalada por la familia también, sin darse cuenta del daño a futuro que tienen. Y en la práctica tenemos una dificultad en llegar tempranamente al desarrollo de esta enfermedad crónica, donde es muy difícil poder definirlo y poder diagnosticarlo, porque, bueno, lo niegan, mienten, ¿sí? O no acceden, no llegan a la consulta. Entonces, generalmente vienen a veces por otros problemas que están relacionados a las sustancias, pero no lo declaran, y después terminan rotando por varios servicios, se pierde esta información, y después los ves a los 2 años, 3 años, con la enfermedad ya avanzada, ya instalada, y realmente es muy triste porque las posibilidades de recuperación son distintas. Por lo tanto, creo que dentro de la prevención es urgente el enfoque a este grupo de adolescentes. Por supuesto que el campo de acción como implementa el proyecto es fundamental, de la detección de lo deportivo, de lo social, de lo educativo, involucrar a todos estos ámbitos, porque enseñarles a poderlo por lo menos preguntar, ¿no? Decir, bueno, acá pasa algo. Y poder hacer esa consulta temprana, ¿no? Así podemos quizás disminuir o hacer un poco más de lo que se está haciendo. Bueno, eso es un poco la idea. Creo que es fundamental que se pueda dar y que las diferencias que puedan haber políticas o sociales se queden a un lado. Y espero que esto nos dé herramientas, nos dé recursos y podamos un poco empezar a batallar esta enfermedad que realmente es terrible. Es brava. Para el que está con esto, lo sufre. Y está permanentemente en la sociedad, desde la violencia, el accidente vial, desde el accidente o la violencia social, todo el tiempo, la falta de recursos laborales, de servicios, siempre está atravesado. Yo como médico laboral, cuando empecé a hacer medicina laboral también, vi que me perseguía la adicción en todos lados.
Sí, digo, pero siempre me encontraba situaciones de esta naturaleza, viendo desde diferentes enfoques, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empezás a notar más la gravedad de este flagelo, ¿no? Porque a veces cuando uno está encerrado no toma dimensión. Y empezás a notar y el impacto y la destrucción que tiene en el ámbito social, en la familia y en el futuro de los jóvenes. No sé si me lo podés contestar porque no hay estadística, pero como médico y como psiquiatra, y ya que pusiste el acento en los adolescentes, yo pensaba, uno primero no quiere ver cuando los hijos están en el problema, ¿no? Pero lo vemos cuando nos cae la ficha de que ya estamos en el acabose, digamos, o porque ha pasado una crisis, porque lo tuvimos que internar. Si vos pudieras tirarnos dos tips, que vos dijeras, este olfato que tendríamos que tener los padres para poder detectar alguna conducta previa que vos dijiste, por ejemplo, cuando llega a tu consulta, vos decís, ¿cómo no vieron? No, no lo decís así, pero te lo digo yo, ¿cómo no vieron que este pibe iba a terminar en esto? Bueno, es muy difícil eso, porque justamente se da en un ámbito, en una etapa etaria, que ya de por sí tiene dificultades en el comportamiento. Exactamente. Y el adolescente es un joven que está en proceso de maduración. Mayoritariamente tiene problemas de identidad, de problemas existenciales, y está confundido porque está en proceso de crecimiento. Es normal, ¿no es cierto? Lo esperamos como algo normal. Lo que ocurre es que también está sujeto a toda una realidad social que es muy agresiva con el adolescente, es muy exclusiva, cada vez más, ¿sí? Donde se le dificulta la comunicación con la familia, esto es lo que más vemos, y hay una banalización del consumo de una sustancia, ¿no es cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? En la etapa de la enfermedad, creo que lo hablamos ayer también, ¿cómo se construye un adicto? ¿Cómo se construye una adicción? Bueno, está sujeta a una multiplicidad de factores, por supuesto. Primero, hay que entender que el joven busca siempre experiencias recreacionales, ¿sí? O de placer. Es inherente al ser humano. Entonces, en esta búsqueda de placer se encuentra con las sustancias o comportamientos que están a la mano, al acceso, a veces proporcionados por la familia misma, que ¿sí? Eso se ve muy frecuentemente. He tenido jóvenes que consumen sustancias con los padres, ¿sí? En la misma mesa, o con los abuelos. Una realidad cruel. ¿Ya? ¿Cómo recuperás un individuo así dentro de ese contexto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a ser políticamente incorrecto con una cuestión que se llama consumo no problemático o consumo recreativo. Donde, ¿hasta qué punto es consumo recreativo y no problemático? ¿Y hasta qué punto empieza a construirse este desarrollo hacia la enfermedad? No lo podemos saber. Es muy difícil establecer ese límite. Lo que a mí me choca es cómo puede ser una sustancia conocida que es tóxica o neurotóxica que sea un consumo recreativo. Eso es algo que yo no me explico. Entonces, luchamos a diario en la consulta con esto, donde obviamente gana la publicidad, el narcomarketing que existe en todos lados, y nos vende una situación de como que es lo mejor, lo que pasa con la marihuana, que parece que se usa para todo. Yo cuando veo algunas publicaciones, algunos flyers, digo, bueno, cerremos las farmacias y tomemos todo marihuana, porque es genial, resuelve todo. Entonces, luchamos contra eso, donde la gente tiene este concepto, falso concepto de todo lo que ve por la tecnología, es cierto y es real. Y eso, bueno, sin duda también es una lucha más que tenemos que afrontar, desgastante, ¿sí? Donde, bueno, como profesionales nos posicionan en un lugar de confianza, de descreimiento, y bueno, nos distancia también con este problema. No, claro. Bueno, uno aprende mucho, los jóvenes te enseñan sobre el consumo, los datos que hay sobre el consumo
tiene que ver con los testimonios que dan las personas que consumen, porque no se puede probar, sería algo terrible. Entonces, pero te encontrás con jóvenes que, por ejemplo, son profesionales para cultivar ciertas plantas, entonces te enseñan todo. En eso son geniales. Pero bueno, tienen el falso conocimiento, creencia de que es beneficioso, que no les va a hacer daño, que bueno, es parte de la fantasía de la enfermedad, ¿no es cierto? De no perder ese control. No puedo responderte específicamente esa pregunta. Por eso esto es complejo y requiere seguimiento constante, requiere información. Mayoritariamente, las primeras consultas tienen que ver con problemas de sueño, problemas de ansiedad, ¿sí? En menor medida problemas académicos, de aprendizaje, ¿sí? Comportamientos que tienen que ver con la irritabilidad. Mayoritariamente comienzan por ahí, pero no lo relacionan a la sustancia, ¿sí? Porque la sustancia no es más. Bueno, espero haber sido útil. Sos útil como médico, más allá de esta intervención. Y la verdad que yo me apoyo mucho en la ciencia. Creo que yo le contaba ayer cuando nos encontramos que para mí la biología es tan... Nos enseña tanto que cuando uno entiende qué nos está pasando biológicamente puede también tomar precauciones y cuidarse, como lo decía Martín, como lo decía Juan. Voy a darle paso a Cacho, que bueno, nos va a deleitar con su conversación. No quiere que lo presente de otra manera que como Cacho. Ahora veo que lo conoce todo el mundo acá, te palmeó todo, todos. Así que va a ser simple escucharte. No, no, rápido no sé, eso vamos a ver. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Carlita, Luisito. Es simple y conciso, ¿sí? Yo soy un enfermo alcohólico, en recuperación, pertenezco a los grupos de Alcohólico Anónimo. Alcohólico Anónimo lleva 90 años en el mundo, 65 en la Argentina, 45 en Rafaela, de los cuales 31 llevo yo en recuperación, ¿sí? Mi enfermedad fue lenta, progresiva, igual que mi recuperación. O sea, eternamente en recuperación. Enfermo una vez, enfermo el resto de tu vida. No voy a ser tan drástico como Ingrid y el marido. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más light, ¿sí? Como decían hace un momento, mi carrera alcohólica, para mí, el alcoholismo es como el cáncer. A algunos se les despierta, a otros no. Todos tenemos el alcohólico adentro. Yo tengo mi alcohólico hasta conmigo acá adentro. Yo creo que mi sed alcohólica despertó a los 8 años. Una pequeña copita de clericó, que los que somos de esta zona conocemos. ¿Sí? Que fue una apuesta. Una copa así, normal, de un solo trago. Y así quedé. Mi carrera fue corta, fueron 15 años, ya que yo a los 27 dejé de tomar, con lagunas mentales, pérdida de conocimiento, pérdida de memoria. Hay cosas de las cuales no recuerdo, no me acuerdo, que el otro día hablábamos con el marido de Ingrid, que a él por ahí le viene, a mí no hay forma, ya fue. En ese tiempo, a los 21 me casé. Tuve una hija, a los 22 más o menos, perdí el trabajo, trabajaba para la MUNI en su momento. A los 22 me separé, estuve preso, o sea, excelente. Y si sigo, 22 años casado, 23 separado, 25 divorciado. Chao. Mi mujer de Sunchale y yo de acá. ¿Sí? Una nena, la nena hoy tiene 36. El alcohol te quita, el alcohol te da. O sea, el alcohol me quita, pero mi recuperación me devolvió todo. ¿Por qué quiero decir todo? Porque yo 24 años después me volví a casar con mi mujer.
Esas son las cosas que da el alcohol. Hoy me da mi estabilidad, es lo que hablaba en su momento, la estabilidad emocional. No hablo de dinero, porque para mí el dinero va y viene. Es una vil moneda, dijo alguien. Que a mí, yo dinero no tengo, pero vivo excelente, porque no tengo preocupaciones, no tengo problemas, no me peleo con mi vecino, la policía no me busca, creo. Eso es lo que yo hoy rescato de mi vida. Yo vivo tranquilo, emocional y espiritualmente. Entonces ahora les voy a leer el preámbulo, que es de Alcohólicos Anónimos, que esto lo leemos siempre nosotros. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. O sea, acá no hay título, no hay nada. Es un borracho hablando con otro. ¿Quién conoce mejor al borracho que el borracho? Es la realidad. Acá voy a tirarle a todos los muñequitos abajo, porque yo no podía hablar con un psicólogo si supuestamente el psicólogo nunca tomó, que me puede enseñar de alcoholismo. Me puede enseñar de la estabilidad mental, que conmigo va perdido. El único requisito para pertenecer, para ser miembro de AA, es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan horarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No aceptamos nada de nadie, de ningún lado. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Yo soy yo. El otro que se maneje. Eso lo aprendí. Era exactamente lo que haga el otro. Como le decía a la doctora el otro día, decía, te querés matar, matate. No cachito manchado, vas a picar con sangre, nada más. O sea, yo me salvo yo. Llevo 31 años sin tomar alcohol. Hago lo que... O sea, de mil cosas que hago, hay una sola que no debo, nada más. No es que no puedo, no debo. Es no tomar alcohol. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. No es fácil, para nada. A mí me llevó 6 meses poder salir a la calle sin deseo de tomar. Con 27 años, plena joda, Club 9 de Julio, el que lo conoce, Luisito, Carlita, bailes. Yo me paraba frente al espejo y me preguntaba, ¿esta noche voy a tomar? Si dudaba, me quedaba en mi casa. Porque aquí en Alcohólico Anónimo aprendí que para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo. También me enseñaron el primero yo. ¿Sí? ¿Por qué mirar lo que hace el otro si yo no lo hago? Yo tengo que ocuparme. Ejemplo, mi vecino, y mirá, no sacó la bolsa. Y yo la saqué. Entonces, yo. Ver mi interior. También hablamos de la mentira, del amor. Si yo no me quiero yo, ¿cómo puedo creer a los demás? Si yo me miento yo, ¿cómo le puedo hablar a los demás con la verdad? Primero aprendo a quererme, primero aprendo a respetarme. Para aprender a querer a los demás y a respetar a los demás. Muchas veces el alcohólico dice, porque nadie me quiere. Pero ¿y vos te querés? Y si vos te querés, ¿por qué te está matando con alcohol? Primero me quiero yo. Primero me respeto yo. Primero me cuido yo. Y de ahí nace lo demás. Es lo que aprendí. Yo hablo de mí. No hablo de nadie más porque no sé la vida de los demás y no puedo tampoco. Esas son las cosas que yo aprendí en Alcohólico Anónimo, a la cual le debo la vida. La vida le debo. Porque le preguntaron a él si te llena más hoy lo que haces hoy. Por ejemplo, yo agarramos una mamúa. Y hoy te llena mucho más el alma. Te levantás y decís, uy, el sol salía de acá. Vas al río, que es lo que me gusta, temblás. Toda la noche. Pero Kelly, porque temblás. Antes cuando tomaba, ¿no? Exacto.
He dormido en cada lugar, en cada lugar. Pero bueno, esas son otras cosas. Eso es. Un día me desperté, estaba durmiendo en la Plaza 25. Menos mal que no era Luis el intendente, era Perotti. Pero bueno. No, son cosas que en mi vida, lo que yo cuento me pasó a mí, no voy a hablar de otro porque no. Entonces hoy vivo una vida plena. Mi mujer vive en Sunchales, yo vivo acá. Tampoco todo, un poquito. Mi mujer, o sea, la mujer que siempre... Exacto, seguí tomando. Claro, ahí donde entra el seguí borracho, o estás borracho, ¿qué me pide a mí Alcohólico Anónimo? Alcohólico Anónimo me pide cambios. Cambios de actitud, cambio de... Antes vivía sucio, mugriento, no le respetaba a nadie. Hoy no. Hoy respeto, trato de ser condescendiente, no solo con los demás, sino conmigo mismo y con mi familia. Y de Al-Anon no puedo hablar, porque Al-Anon es para los familiares de los alcohólicos. Sí, es muy bueno. ¿Por qué? Porque yo soy un enfermo alcohólico. Yo no me enfermo solo yo enfermo todo mi entorno. A mí me enseñaron que nosotros somos como un eje. Si el eje está derecho, todo marcha derecho. Si el eje se torció, a alguno se golpea seguro. Somos enfermos psicológicos, físicos y espirituales. ¿Sí? Si no, dígame cuándo vi un borracho persignarse. Olvidémoslo. Y enfermamos a toda nuestra familia, todo el entorno, hijos, nietos, mujer, madre, hermanos. Yo los enfermé a todos. Y hoy no pueden entender cómo hice. Pero claro, yo prioricé mi bienestar. Yo quiero estar bien, yo quiero vivir bien. Y hoy me gusta cómo vivo. Problemas. Como todos, o sea, además tenemos, igual que la excusa, yo me fui a tomar porque perdió Atlético, y viviría en pedo, Luis. Pero bueno, son cosas que, esa es la excusa, ¿sí? Razones válidas no tuve nunca. Es más, él hablaba de querer matar a su familia, cuando yo a mi mujer fui a mi casa a buscar la escopeta, menos mal que mi hermano la escondió. Entonces, si no, no me hubiera casado. ¿Cómo es? A mí siempre me enseñaron no proyectarme. Yo vivo el hoy. Hay dos días de la semana los cuales yo no vivo. Que es ayer y mañana. Ayer ya pasó. Mañana veremos. Yo vivo hoy. Solo por hoy. Yo, en cambio, hice lo mismo que... No sé si fue él o quien comentó el tema de que, ¿qué pasa si se me muere? Fuiste vos. Bueno, yo hice lo mismo. ¿Qué pasa si se me muere? Por más que me tome un tonel, no va a revivir. Y bueno, y Dios me puso, digamos, a prueba, porque hace más o menos 18, 19 años, Dios me sacó un hijo. Entonces, ¿y ahora? No. Lo primero que me vino a la cabeza fue el grupo. Y yo tenía que conseguir en ese momento, para la madre de mi hijo, 50 dólares de sangre. Sepultar a la criatura. Hacer todos los papeles. Más allá de que tuve, o sea, no me querían abrir el nicho. Bueno, es un problema. 3 días con un cajoncito blanco para todos lados. ¿Sí? Y no me fui a tomar, porque si yo me iba a tomar, nadie podía hacerse responsable o hacerse cargo de esas cosas. Entonces ahí entendí que excusa tenemos todo. Razones válidas ninguna. Así que a mí el que me diga, no, me fui a tomar porque perdió Atlético. No, te fui a tomar porque quería. En mi época era así. No era que, uy, pobrecito. No. ¿Querés tomar? Anda, tomá. Anda, seguí chupando. Cuando reventé, volvé. Era así. Hoy ya no es así. Pero bueno, son cosas que lo he hablado con Luis también, que se acordará cuando era la buena vida, en su momento.
Ahí lo lamento, Luisito, pero bueno. No es solo para... Sino que aquí hay una ley que se prohíbe la venta de alcohol a menores. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Ese es el puntapié inicial para todo lo que es droga, es el alcohol. El chico empieza tomando a los 8, 9, como yo, un vasito de vino, y bueno, después va subiendo, porque es lo que... Yo no... A mí no me importaba lo que tomaba. Yo quería el efecto. Y quería el efecto rápido. ¿Sí? Entonces, creo que ese es el puntapié inicial. Entonces van subiendo de escala. Llegado el momento, le ponen una pastillita, y ya después toman un vinito con una pastillita, un fernet con pastillita, y ya después le arriman un porrito. Y ya después, bueno, vamos subiendo de escala. Pero bueno, a mí me corresponde alcoholismo. Pero yo creo que es el puntapié inicial, la punta del iceberg, como dijo la doctora, es el alcohol. Creo que tendría que haber, o hacerse respetar la ley, o hacer cumplir la ley. Por favor. Voy a dar paso a Sebastián Ranaleta, concejal de la ciudad de Esperanza, que lo hice esperar porque no lo tenía en la agenda y te ponemos ahora en la agenda. Gracias por haber venido, muchas gracias. Bueno, antes que todo, mucho gusto. Gracias, Verónica, por invitarme igual a Cachi. La verdad que muy importante, cuando apenas me mandaron el proyecto, y es una temática en la que ya venimos trabajando hace un tiempo en la ciudad de Esperanza. Yo soy concejal de la ciudad de Esperanza hace más o menos 3 años. Vengo del ámbito privado, porque yo antes de ser concejal era cartero. Gracias a Dios tengo el conocimiento de mi ciudad de punta a punta. Una de las cosas principales que me motivó para trabajar en política son los jóvenes. Antes realizaba también tareas acompañando a varias instituciones, clubes, y la verdad que este encuentro fue muy enriquecedor de mi parte. Me parece que me gustaría también por ahí replicar esta audiencia en la ciudad de Esperanza, porque el acompañamiento en esta temática en la ciudad de Esperanza es prácticamente nulo. Si bien tenemos hoy en día un intendente que denuncia casos de narcomenudeo y trabaja muy duro en este tema, todo lo que es la prevención es prácticamente nula. Por eso en este caso quiero felicitar a las instituciones que están presentes, porque si no fuera por ustedes que son voluntarios en esta temática, la verdad que sería imposible atender esta temática. En Esperanza tenemos la pastoral de las adicciones de la Basílica de la Natividad, que es la parte católica que trabaja muy bien en este tema. Tenemos también dentro de esta pastoral un grupo también de padres que trabajan muy bien también en esto. Tenemos varias iglesias evangélicas también que hacen un trabajo muy impresionante, más que todo en los barrios populares en el territorio, que es donde a mí también me gusta trabajar. Nosotros desde que entramos en el consejo llevamos primero un protocolo de abordaje en el tema adicciones. En mi grupo de trabajo tengo una psicóloga social que aparte también tiene un grupo de ayuda a familiares que están padeciendo esta temática. La verdad que me ha ayudado bastante en esta temática y ojalá podamos también seguir trabajando juntos en este tema, porque me parece que su proyecto es una legislación que viene a dar un granito de arena muy importante a lo que es el tema del tratamiento de lo que es consumo problemático. Lo bueno que abarca también todo lo consumo problemático, no solamente el tratamiento de las drogas más duras. Me parece también importante destacar, que he escuchado mucho, que han hablado todos los expositores, todo lo que es el tema de lugares de contención, tanto para niños como para jóvenes. Yo vengo, antes de mi tiempo, hoy los chicos en verano tienen la colonia de vacaciones, en mi tiempo no había colonia de vacaciones, entonces teníamos, la única contención que teníamos en el año era la escuela, y teníamos que buscar alguna actividad para realizar también en las vacaciones. ¿Qué hacíamos nosotros? En mi caso, íbamos al club. Gracias, yo también pude formar una comparsa para chicos también con problemitas también en la casa, con temas sociales diferentes. Y la verdad que me gusta muchísimo trabajar en esta temática, y justamente hace muy poquito llevamos al consejo el tema de la ludopatía.
Hace unos días yo le comentaba a usted también que se realizó una capacitación en las escuelas secundarias de la ciudad de Esperanza. Viene una persona, Ayrton Gómez, de la ciudad de Rosario, es un actor que realiza por todo el país charlas sobre bullying, ludopatía, también el uso indebido de las redes sociales, que también es una adicción, que hemos escuchado a los profesionales que han hablado del tema. Está todo relacionado también estos temas, me parece que también hay que buscarle también por ahí el hilo conductor para que podamos trabajarlo de una manera diferente. Hoy en día, como le dije anteriormente, en mi ciudad lamentablemente el acompañamiento es prácticamente nulo. Ojalá que desde nuestro lado podemos generar y con un granito de arena también ayudar a que podamos ayudar también a tanto a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están empezando a padecer estos temas. Para darte también de manera personal, porque recibimos gente en el consejo y también andamos por los barrios casi todos los días, hay madres que se han acercado hacia mí, por lo cual yo he llevado también el proyecto de ludopatía al consejo, y estas madres me han contado que su hijo, en el recreo de la escuela, más que todo están jugando, por lo cual es algunos colegios ahora también han restringido el uso de la Wi-Fi en los recreos. Hay otra madre que me ha comentado también que ha tenido un problema de conducta del hijo porque le ha robado a los profesores para apostar. Como dijo uno de los profesionales, también se roban el dinero del almuerzo, lo usan en vez de para comer, para entrar en el tema de las apuestas. También en materia personal he podido colaborar con varios amigos, porque ¿quién no tiene un amigo, un familiar que haya padecido este tema de consumo problemático? Pude ayudar a varios amigos, a varios conocidos de la ciudad también, a que puedan ingresar a su tratamiento. La verdad que eso me llena de orgullo. Hace muy poquito también tuve contacto con dos que ya están recuperados y que ya están trabajando, porque también, a ver, está el después, como veníamos hablando y como hablaban también los profesionales, la reinserción de estas personas en la sociedad, que es lo que ayuda también a que por ahí no vuelvan a recaer, el apoyo de la familia, que es muy importante, porque tenemos que volver a esos tiempos donde la familia tiene que volver a ser la célula más importante de la sociedad. Ojalá que todos estos encuentros sirvan también para que podamos entre todos ayudar a todos los que están padeciendo por esto, porque la verdad que esto, como decía también una de las personas que dio locución antes que yo, esto es algo que no solamente la sufre la persona, sino también todo el entorno familiar, los amigos. Y para cerrar, le voy a dejar una pequeña historia también. Una persona mayor, toda su vida en una fábrica, laburando a veces 12 horas para llevar el sustento a su familia. Lamentablemente cayó en el flagelo del alcoholismo, como el señor. Y llegó a picar fondo hasta que perdió a su familia, separándose de su esposa y de sus hijos. Esa persona, cuando cayó fondo y cuando vio que había perdido casi todo, esa persona solamente con su propia voluntad salió a flote, volvió a buscar a su mujer y le hizo la promesa, no volver a probar una gota de alcohol en toda su vida. Y lo cumplió. Ni siquiera en Navidad tomaba una gota de alcohol para brindar. Esa persona era mi papá. Bueno. Y por más que quizás llevó la culpa toda su vida por esto, nosotros lo perdonamos y era una gran persona y un gran hombre. Gracias por invitarme y bueno, espero que trabajando todos juntos podamos hacer mucho bien para toda esta sociedad. Bueno, gracias. Y yo me, cuando empezaste a contar dije, debe ser un ser muy querido. Y seguramente son muy buenas personas, ¿no? Porque diferente de lo que pasa después cuando se hacen adictos a una sustancia que les transforma el cerebro, como decía Sebastián Bracco, e incluso está la conducta delictiva asociada con esta enfermedad, no tiene que ver con la esencia de la persona. Yo digo que cuando uno se hace adicto es porque es muy vulnerable, es bueno. Hay que tener un poco de malicia, si se quiere, en la expresión, para decir no. Cuando uno es muy bueno, es carne de cañón para esta sociedad consumista. Así que, muy bueno tu papá, seguramente, como Cacho y como todos los que
de alguna manera caen en esta enfermedad. Voy a dar cabida a Julio Pericone, que está online y es, bueno, hemos estado juntos en Reconquista, tiene un libro muy interesante sobre los derechos de las personas, para respetar los derechos de las personas adictas. Y bueno, Julio, te doy gracias por estar todo este tiempo escuchándonos. Yo sé que esta ya es la cuarta que estás escuchando y te doy la palabra y nuevamente te agradezco tu presencia. Bueno, buen día. Muchas gracias, doctora. Compañera también de cursado, porque creo que también tenemos que decirlo, en esto no terminamos de aprender. La vorágine de cambio en este tipo y la casuística es tan grande que nos exige permanentemente estar en territorio y actualizándonos. Los abordajes, ¿no?, son tan ricos y tan variados que nos amenazan con dejar desactualizado permanentemente. Yo lo que quiero llamar a la reflexión es a los actores de los sistemas jurídicos, ¿no? Porque en razón de mi trabajo me toca ver y colaborar en la resolución de causas en las que, por ejemplo, se piden prisiones domiciliarias de gente que ha estado vendiendo droga hasta el día inmediatamente anterior, y uno de los principales fundamentos es que tiene que retornar a la casa a cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces, si yo esto lo uno con lo que estuvimos escuchando hoy, un hogar para recuperación de niños menores de 8 años con problemas de adicciones, eso me hace sonar una luz muy roja y muy intensa de alarma respecto de si estamos haciendo bien, haciendo retornar a los chicos a ese hogar, ¿no?, donde 24 horas antes se estaba vendiendo droga, o si tenemos que buscar alguna salida alternativa, alguna citación a los jueces de menores para buscar una solución para esas criaturas, dejándolos en manos de otros adultos responsables que no estén implicados en esta temática. Más que nada porque, unido a esto, el principal fundamento que utilizan los quienes venden droga en modo barrial, ¿no?, dicen, somos consumidores. No me cabe duda, en la mayoría de los casos, esto es así. El consumo lo lleva tarde o temprano al tráfico de drogas. Es decir, es una escalera descendente que pareciera no tener fin. Entonces, ¿cuál es el límite que tenemos que ponerle los actores del derecho para que el problema comience a dejar de crecer o de agrandarse, ¿no?, desde esta perspectiva? Bueno, más allá de esta reflexión, yo celebro se lo he dicho, doctora, personalmente y en otras intervenciones, celebro mucho la letra y el espíritu de esta norma nueva, porque sumar es siempre sumar. Es decir, si hablamos de fortalecer, hablamos de comprometernos, hablamos de tener una mirada lo más integral posible, que es lo que pretende no solo en el espíritu, sino en la letra de la ley. Yo quedo a disposición no solo de suya, que ya lo sabe, sino también de toda esta amplia región, ¿no?, como es Rafaela, en la cual buena parte de mi familia ampliada está, y es un territorio que conozco, ¿no? Es un territorio que conozco. Yo quedo a disposición de ustedes, saben que hemos realizado charlas de prevención de adicciones, y en la medida en que crean que puede ser de utilidad, son total y absolutamente gratuitas, porque mi trabajo y el sustento diario yo lo obtengo desde mi función, que es fuera de esto, ¿no? Quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Muchísimas gracias por tu aporte. Sí, sé que contamos. Y me había olvidado que somos compañeros de la diplomatura, ¿cierto? Estamos haciendo la diplomatura en adicciones, porque uno nunca termina de aprender y siempre hay elementos. Bueno, gracias por devolverme la voz. Quiero concluir esta audiencia que siempre es muy rica para todos, la más enriquecida, como me dijo una vez mi jefe político, que es el doctor Oscar Martínez, la que sale más enriquecida de esto sos vos, y es cierto, se me llena el alma de escuchar, de ver la voluntad, de ver el movimiento que hay de la sociedad, y en este caso de la sociedad rafaelina. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Cachi Martínez, porque estoy donde estoy por él. Quiero agradecer a mis colaboradores, a Franco, a Erika, los que están en Rosario, que son mis asesores, a Denis, a Silvina, a Johnny, tremendo, pobre Johnny, y agradecer a mi familia, particularmente a mi esposo, que entró en jubilación y nunca pensó que su mujer iba a entrar en actividad en la diputación, así que estamos como desencontrados, pero bueno, con un apoyo muy grande de parte de él, y agradecerle por supuesto a Sion, a Sergio, al secretario general, y a la presencia de los que estuvieron online y de los que están aquí. Muchísimas gracias y prometemos volver con un diálogo más largo y con una especie de encuentro para dialogar con la ciudadanía de Rafael. Muchísimas gracias.